It's been dope. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, noches tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer saludarlos en esta tardecita futbolera, así es, esperando que ya inicie el juego, así como muchos de nosotros, muchos americanistas están así como yo, ansiosos de ver a, como diría la canción de Grupo Marrano por ahí. Bueno, híjole, ¿qué, la verdad, ando emocionado. Ya. Ya quiero que inicie el juego de esta tarde noche. Así es. Antes que nada me quiero presentar. Soy su amigo Chepe. Y en esta ocasión quiero saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Para ver el partido. Para estar aquí. Híjole. Bueno, vamos a. Aquí estoy rápidamente. Miren, me voy a presentar. Nada más que no he hecho la imagen más chiquita para que podamos vernos. Vamos a ponernos en la número uno. Muy buenas noches tengan todos y cada uno. Miren, ya traigo puesta mi playera del América. Voy a tener una previa con mis amigos de la cancha, en donde vamos a platicar del partido, alineaciones, designaciones, ternas y todo esto que tiene que ver con el América de esta noche. El partido de ida, el América quedó 1-1 ante Pachuca. Con este marcador pasa Pachuca a la siguiente ronda, pero todo puede pasar en este partido de vuelta, eso sí les puedo decir, porque la América tiene que salir con todo. Déjenme agarro mi guión, porque la América tiene que salir con todo. El América tiene que salir a jugar, a ganar, a irse al frente. Obviamente les voy a poner una transmisión para toda la gente que está por aquí. Les voy a poner una transmisión profesional, obviamente. Les voy a poner una transmisión. No sé si la de ESPN o la de Fox Sports o la de TUDN, pero les voy a poner una transmisión para que todos puedan disfrutar del juego de una manera profesional. Esa es la palabra. Que haya un buen nivel, que se vea. Obviamente, para toda la gente, no puedo poner las imágenes. Ya saben cómo es esto, ¿no? Entonces, no puedo poner todas las imágenes porque ahí sí tendría un problemita fuerte. Pero vamos a hablar de algunas cositas de estos dos equipos. Déjenme ver si está la imagen ahí. Ahí no. Bueno, va a ser una imagen muy similar a la que les acabo de poner. Obviamente no va a ser esa, va a ser otra imagen. Nada más que la estoy haciendo más grandecita porque ya me andaba por conectarme y por platicar. Les repito, voy a tener un enlace con mis amigos de la cancha. Obviamente saben que es de México, Estados Unidos. ¿Qué tal me escucho ahí? Perfecto. México, de Estados Unidos y de Argentina. Argentina, voy a tener un amigo argentino, americanista, super águila, que le va a las poderosas águilas de la América y que vamos a disfrutar. Obviamente vamos a platicar de las alineaciones. Déjenme ver si ya salieron las alineaciones. No han salido las alineaciones, pero bueno,
Ya están las designaciones arbitrales. El América sale de. Va a salir de obscuro. Va a salir con su uniforme alterno. Y yo creo que no va a haber nada extraño. Va a haber dos en punta, 4-4-2. Posiblemente un 4-3-3 engañoso. O un 5-5-2-3 ahí engañoso. Para toda la gente. Les quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Voy a leer todos sus comentarios como siempre lo hago. Siempre hago y leo sus comentarios de toda la gente. Oye, Chepe, el América tal. Oye, Chepe, el Pachuca es mejor. Oye, Chepe, ¿qué tal? Yo leo todos los comentarios. Siempre y cuando no sean groserías y no sean recordatorios. Hice una pequeña encuesta y puse ¿quién avanzará a la final? Obviamente, apenas inició. No la voy a contar, no la voy a decir, pero es para que todos ustedes vengan y voten el partido de esta tardecita noche. Obviamente también hice otra quiniela, aquí está, la estoy buscando, señores. En comunidad, en mi página, puse, hoy se juega la semifinal de vuelta Pachuca contra América. En el Estadio Hidalgo en punto de las 20 horas. Obviamente, saben que hago una previa con mis amigos. Y les puse tal cual así. ¿Quién avanzará a la final? Apenas van 649 votos. Así que ve y vota. Si puedes compartir esto, sería genial. Yo te lo voy a agradecer de este juego, de este partido, yo te lo voy a agradecer para toda la gente que anda por aquí. Ah, mira, ya me escucho mejor, ya me subí mi volumen. Es que no escuchaba muy bien a toda la gente. Ya que andamos por aquí, les voy a decir las designaciones arbitrales, porque si no al ratito se me pasa. Ay, se me cayó mi teléfono. Si no al ratito se me pasa. Y ya saben cómo es la banda. Oye, Chepe, ¿no estás diciendo las designaciones arbitrales? ¿Quedaste en darlas? Y yo tengo miedo del VAR. Ayer, en el partido, fue un partido horrible. Un partido de miedo. Déjenme hago un poquito más. Para acá. Es más, me voy a hacer en grande. Ahí estoy, sí, claro. Y aquí. Déjame quito este que está aquí. Este. Ya me anda para que el América, ver al América. Les voy a decir rápidamente las designaciones arbitrales. Ahí si no lo ven, lo puedo hacer un poquito más grande, para toda la banda. Ya saben que hay mucha banda segatona igual que yo. Les mando un fuerte abrazo. Les voy a pasar el partido completo, la previa, obviamente con mis amigos de la cancha. Y voy a hablar en el post-game. Partido completo. Así que, por favor, quiero likes y compartidas. Se los agradecería, por favor. Apenas somos 30. Pero al ratito vamos a ser más de 1,000. Así que te pido que le des like, por favor. Por favor. Ando nervioso, ansioso. Esa es la palabra. Ya salió el América a calentar. Aguanten. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Al fin estos güeyes de Fox Sports. Ahora te los quito, ¿eh? Porque eso sí se ponen bien intensos. Saludos a la banda que está conectando. Bueno, las designaciones arbitrales. Empezamos con Fernando. Híjole, este cuate. Bueno, no quiero hablar más, de más. Fernando Hernández Gómez, por favor, arbitrea bien, no queremos problemas. He tenido un domingo increíble, así es la palabra, he tenido un domingo increíble. Entonces, no quiero fallas, por favor, amigo, árbitro central, Fernando Hernández Gómez va a ser el que va a salir y va a pitar. Te pido, por favor, a los dioses del Olimpo, a los dioses, mis cuates del Olimpo, les mando un saludo.
A los dioses arbitrales, que no la vayas a regar. Sé neutral, por favor. Alberto Marín Méndez es el asistente número uno o abanderado. La asistente número dos o abanderada número dos es Karen Janet Díaz Medina. Me agrada que haya mujeres. Me agrada. Es muy buena y, por cierto, va a ir al Mundial. Fernando Guerrero Ramírez, mi cantante duoro. Para que no estén ahí diciendo los antis, yo soy, no quiero apoyar. Ahí está mi Fernando Guerrero duoro. Saludos a la banda que se empieza a conectar. Obviamente en el bar va a estar a Donald Escobedo González y el video assistant referee va a estar Eduardo Galván Busto. Eso es en el video assistant referee. Eso es para la gente del bar. Ay, ya está, ya salió a calentar. Aún no se ve lleno completamente el estadio. Déjame quitar estos güeyes. Aún no sale el equipo completo. Aún no sale. Aún no se llena el estadio. Pero se ve que está poco a poquito entrando, llegando gente al estadio. Ahí vemos las alineaciones. A ver, papi. A ver, padrino. ¿Dónde están las alineaciones? Se las voy a decir, ¿eh? El primer momento que ya salgan, que lo más seguro es que va a salir Paco Memo en la portería. Ah, ya salieron. Ah, y ahorita se los doy. Espéreme. Un minutito. Bueno, Paco Memo en la portería, Luis Fuentes, y del otro lateral va a ser Jorge Sánchez. Casi ya me la sé, amigos. Sebastián Cáceres y Bruno Valdés en la central. En la contención, lo más seguro es que esté Richard Sánchez. Bien, Richard. Álvaro Fidalgo. Bien, Álvaro Fidalgo. Y obviamente en la media cancha va a estar Diego Valdés, Alejandro Sendejas y el Roger Martínez, que va a cambiar de posición como un 9 engañoso y se va a ir para el frente. Y en la parte de adelante va a estar el uruguayo. Déjenme si les pongo. El uruguayo va a estar en la delantera. Espérenme tantito. Imagen. Aquí se las pongo. Mientras ustedes la ven. No, de una vez. Es que también estoy pasando en este mismo canal un partido. No, lo voy a hacer en grande. Ahí para que lo vean. Ahí. Mientras termina el otro programa, el otro partido. Acaba de terminar. Millonarios empató. Es marcador final. Ahí está la alineación, amigos. ¿Qué les parece la alineación? ¿Les gustó la alineación? ¿Algo raro? ¿Algo extraño? Su opinión. Quiero su opinión, amigos. Quiero su opinión. Su opinión del partido. Su opinión de la alineación. Este equipo tenemos para salir adelante. Para gustar. Para ganarle a Pachuca. ¿Tenemos equipo para ganarle a Pachuca? Yo creo que sí. Esta es la alineación oficial del América, que va a salir para enfrentarse al Pachuca. Al Pachuca, que no tiene prisa. Esta noche va a estar muy tranquilo. Va a ser tiempo. Va a tratar de ensuciar el juego. Va a ser cancherito. Va a estar ahí haciendo tiempo. Ya sabemos cómo va a jugar. Déjenme lo quito de una vez para que podamos platicar. ¿Cómo va a jugar Pachuca? Ya sabemos de antemano que va a ser tiempo. Si meten golecito el América, pues obviamente van a estar más expuestos y se van a querer ir para el frente. Para ganar, obviamente, ¿no? Pero un partido que no está decidido todavía. Si yo les puedo decir, este partido no está decidido. Aún hay vida, aún hay partido. Y como diría Ángel Fernández, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta el último minuto que lo piten. Ahí va a estar, ahí está la elección. Ahorita se las digo, amigos. Vale, sí, qué gusto. Ya somos bastantitos más, ¿eh? Ya somos casi 200. Quiero likes, amigos, por favor. Tú que estás del otro lado, regálame un like, por favor. Regálame un likecito para ver el juego, para disfrutar de este partido, para que estemos aquí contentos
Y dime de nuevo, te voy a poner de nuevo la alineación. Y dime si te gustó esta alineación de las Águilas del América para esta noche, para esta tardecita noche que nos vamos a enfrentar al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Hoy el América tiene que jugar. Esa es la alineación, amigos. Hoy el América tiene que salir a jugar inteligentemente. Hoy el América tiene que salir a jugar con contundencia. Hoy el América tiene que salir a jugar con carácter. Esa es la palabra. El América tiene que salir a jugar con carácter, con fuerza, con dedicación a salir a ganar. Eso tiene que hacer el América esta noche en el Estadio Hidalgo. Así es. Sí, esa es la alineación del partido de este juego. Se los voy a volver a decir. Así no hay, la televisión todavía no están pasando más cositas. Obviamente, Paco Memo en la portería, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Bruno Valdés, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Sendejas, Richard Sánchez, Roger Martínez y Federico Viñas. Y la alineación de Pachuca para toda la banda. Ahora sí, después de que se los diga, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que lo vea toda la gente. Oscar Ustari, Kevin Álvarez, a ver, déjame quitar esto para mí, Miguel Tapias, Gustavo Cabral, Daniel Aceves, Víctor Guzmán, ojo con Víctor Guzmán, Luis Chávez, Romario Ibarra, otro de que tener que cuidado, Nicolás Ibáñez, Avilés Hurtado y Eric Sánchez en la delantera. ¿De qué jugadores hay que cuidarnos? Oye, ya que estás aquí, por favor suscríbete y apóyame con un like, hermano. Te voy a pasar el partido completo. Pero antes, en 5 minutos voy a tener un streaming con mis amigos de la cancha. Tengo un amigo en Argentina que va a hablar de la América. Un amigo en Estados Unidos. Dos amigos en Estados Unidos. Uno en Monterrey, otro en Chiapas. Otro aquí en México. Y espero que se conecte toda la banda. Jair, allá en Georgia. Y varia gente de por aquí. Pero bueno, les voy a pasar el partido completo. Así es. Vamos a bajarle a todo y que podamos hablar y que podamos disfrutar de este partido del América ante Pachuca. Un Pachuca que viene motivado. A mí me quedó mucho a deber el partido del jueves, me quedó mucho a deber. Echado atrás, haciendo mucho tiempo, pamboleando, lo que sabe hacer esto. Por aquí dice Antonella Stars. Oh my God, saludos. Dime desde dónde me estás viendo. Voy a leer tus comentarios para que puedas o que podamos cotorrear aquí en el streaming. Aquí ya empieza a conectar, ya empieza a escribir la banda. Luther Farías, vamos América. Saludos, Luther. Por aquí veo otro comentario más. Vamos a leer el comentario de la banda. Por aquí dice Pachuca 3, América 1. Todo depende del árbitro que no esté del lado de la América, como siempre. Rey Sosa, ojalá que esté del lado de la América. No importa. El chiste es divertirse, papá. Sí, que sea un arbitraje neutral. Yo quiero que sea un arbitraje neutral, no como el arbitraje de ayer. Ayer me dio miedo el arbitraje, como no tienen una idea. Un miedo, híjole, mal plan. Un miedo, mal plan, así les puedo decir. Me dio un super miedo. Ese arbitraje, el VAR, de los 3 penales que hubieron, 2 tranquilamente no lo hubieran marcado, porque no eran penales. A mí me da muchísimo miedo. Bueno, ¿qué esperar del partido? Estas son las preguntas que les voy a hacer a mis amigos de la cancha. Saludos a la banda que está conectando. Rey Sosa dice, final Pachuca Atlas, Pachuca 4, Atlas 3, global, con todo Pachuca desde Oaxaca. Saludos a Oaxaca, me encanta Oaxaca, invíteme a Oaxaca, yo quiero ir a Oaxaca. Y allá hago el programa, y hacemos unos streamings por allá. ¿A cómo jugarle al América en Pachuca? La gente de Pachuca. ¿Cómo jugarle al América a Pachuca en Pachuca? Ahí está el pan para toda la banda, ¿eh? ¿Qué debe de hacer el América? ¿Qué juego de ida a Pachuca? Tu suerte, alineaciones, designaciones. Jugador de qué preocuparnos, arbitraje, ese tipo de cosas le voy a preguntar a mis amigos de la cancha.
¿Qué no debe de hacer el América? ¿Qué debe de hacer el América? Jugadores, ¿cómo va a salir a enfrentarse hoy Pachuca al América en su cancha? Que por cierto, no manchen, ¿eh? Qué mala onda la gente de Pachuca, porque el boletaje estaba carísimo. En el Azteca valía 150 pesos y allá valía 1050 pesos. O sea, le subieron como 400, como 1000 veces más el precio. Como 10 veces más. Se me hace una grosería eso. Una súper, súper grosería eso. Y la gente de Pachuca no se merece. Es más, le salía más barato ir al Estadio Azteca que ir a. Que ir a su propio estadio. Que ir a su propio estadio. Ah, ¿qué les digo? Eso no se tiene que hacer, pero bueno. Ahí ven lo monetario. Déjame bajar. Ahí ven lo monetario con el fútbol. Y eso en lo personal no me parece. Bueno, ya se empezaron a conectar mis amigos de la cancha. Por favor, denme un minutito para la gente de YouTube. Para la gente de YouTube, denme un minutito. Ya, sé que somos más de 100 personas en este momento. Pero ya llegó mi amigo el Junior. Mi amigo el Junior él está. En Estados Unidos, vamos a ponerle, vamos a renombrar, porque él es Junior Martínez. Y el Junior Martínez ya llegó. Entonces, vamos a hacer la conexión con la gente de Facebook, con la gente que espero que se conecte en un minutito más. Y ando la previa, les voy a pasar el partido completo para toda la gente. Entonces, regálame 2 minutos. Un minutito mientras hago la conexión con el buen Junior, que ya está, ya lo veo en línea, y platicamos. Los dejo aquí con esta musiquita de fondo, con esto que está aquí, que se ve coqueto, que los preparé para todos ustedes. Espero que les agrade, espero que les agrade. Regálame un like si estás del otro lado. Regálame, ¿por qué no? Suscríbete. Siempre paso partidos de fútbol de todos los equipos. Así que te voy a pedir de favor que te suscribas, que me des un likecito. Si te gusta este tipo de contenido que hablemos de fútbol, te lo voy a agradecer como no tienes una idea. Bueno, voy a hacer la conexión con mi amigo de la cancha, con el Junior. Por lo tanto, les pongo musiquita de fondo para que todos ustedes estén animados, para que estén gustosos de ver a las poderosas Águilas de América. Dame un minutito. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Junior, and we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer saludar a toda la banda. Semifinal, vuelta, Estadio Hidalgo. Un partido que pinta para que las Águilas anoten varios golecitos, para que la América dé un golpe de autoridad. Oye, la América
tiene que jugar con la unidad. Este América tiene que jugar con fuerza. Es el mismo cuadro con Ochoa, con Cáceres, con Bruno, no. Y Fuentes. Hay un cambio, ¿no? Un cambio en la media cancha de Risa, sí, por no. Chino, que va con Risa, con Fidalgo, con Diego Valdés, en Dresa, Roger y adelante Vino. Es el mismo cuadro de selección Pedro Aquino que creo yo que por la necesidad de la América tuvo que Ortiz prescindir de Aquino y meter a Risa para hacer un poco más movida la América. Oye, amigo, ¿qué significa que eres de la América? Sugar.
meter el gol, porque eso fue lo que pasó. Que estuvo 12 de primer tiempo, lo que metieron. Y pero estamos llevando el mundo a parte. Un gol de Don't say you're on the run claro, to the other side. Hubo ahí algo raro, algo extraño, ¿no? You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. Y el árbitro pase desapercibido. Oigan, amigos, ¿cómo atacarle hoy a Pachuca? ¿Por dónde se podrían ver las mejores confrontaciones, las mejores rivalidades? Yo creo que la única llegada fuerte que tuvieron fue por las bandas. Para darle un poquito más de rapidez al medio campo, porque yo digo que ese es el punto claro. Y bueno, como lo dije, no es jugar a mi jugador, porque andan baladitas. Ese es el punto claro, pero me queda. Como lo dije, yo no sé con Junior, lo que hizo Nico fue que a la América, que le dio el resultado, quería no se pudo pelar, pero bueno, lo mismo dice la América, debe estar preocupado por lo que él haga, él mismo en la cancha, por lo que pueda hacer, y cómo conducir el balón, la entrada de Richard Messi ciertamente va a ser más fácil. Y esperemos que la delantera lo pueda hacer de manera mejor y para que quede mejor, ¿no? Igual que el partido de la semana, pero el partido de la semana no estaba Richard Sánchez, a diferencia que hoy ya está Richard Sánchez. Para mí ha sido uno de los jugadores más importantes de la América por su recuperación. A pesar de que teníamos a Pedro aquí, ¿no? Pero este jugador, para mí, que viene más encachado, viene mejor, viene jugando más suelto, a pesar de que no jugó el partido anterior. Pero bueno, rápidamente, ya estamos hablando de las investigaciones arbitrales. Les quiero contar que Yo creo que sí que se me lo comentaba ahorita de la distancia.
tipo, es el árbitro que no. Cuando se te tiró la web, que el que se había lesionado y era gol. ¿No? ¿Te parece? No, pero bueno. Esperemos que usted pase el desapercibido del árbitro. Hay que tener cuidado con el arbitraje. Después del arbitraje que vimos en el mismo sentido. Sí, sí. Bueno, señores, déjenme saludar a Parro. Lucas, que está en Argentina. Amigo, buenas. Buenas noches para ti, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el partido de hoy en la noche? Buenas noches, banda, ¿cómo están, muchachos? Ahí, disculpen, se puso un poco tarde. Saludos. Pero ya estamos, con un nerviosismo, pero con toda la fe de ganar en la final. Va a ser un partido duro, la verdad va a estar chingón, pero yo tengo mucha confianza en el equipo. Oye, rápidamente, ¿cómo crees que salga la América esta noche para enfrentar a Pachuca? 30-0. Creo que va a ganar. Esa es la actitud, muchas gracias. Como Alemania, Brasil, ¿no? Sí, me llegan un 2-0. Estoy tranquilo. O 1-0 ahí, aunque sea sobre la hora raspando. Me conviene. Pero 2-0. Bueno, por aquí la gente empezó a escribir. Nelson Hernández les manda a saludar, igual que siguieron con sus hojas. Amigos, para todos mis americanistas de hoy. Antonio Hernández Vázquez, hoy vuela el AME. La gente está emocionada, por aquí. Jerry Barrientos, saludos a San Jerónimo, Costa Grande, a la gente de Veracruz. Pero bueno, yo les quería preguntar rápidamente a ustedes, ¿qué tiene que hacer hoy este América en la cancha de nuestra liga? ¿Es un partido ganable? ¿Un partido que hay que preocuparnos? Para que empezar conmigo. Preocuparnos no creo. Sí, obviamente no confiarse. Salir de primer minuto a ganar, presionar, a manejar de la pelota, los equipos de Armada saben jugar muy bien a la pelota, ¿no? Tienen buena rotación, son dinámicos, y van a ser locales, van a tener su público, van a ser todo. Como se dice, no solamente es importante aguantar los primeros 10, 15 minutos, se vienen con todo, pero como lo dijo Tano, ¿no? Otra vez perdimos chance, hubiéramos estado ganado 2-0 tranquilo el primer tiempo por lo menos, y así la que tengamos hay que mandarla a guardar y abajo la chitiza. La contundencia es algo muy importante en el América para este partido, porque tenemos que ganar, nada de empatar a 3 o 4-4 o 1-1, no, nada, tenemos que ganar este partido sí o sí. Pero la pregunta es, ¿cómo nulificar a Pachuca sabiendo que hay jugadores que no son de alto riesgo, ¿no? Pero sabemos que tienen jugadores que la pueden romper, que nos pueden hacer daño? Me refiero a Víctor Guzmán, a Nicolás Ibáñez, a Vides Urrutia. Esos tres jugadores son los que hay que tener cuidado, pero ¿cómo nulificar a Pachuca? Es que lo hizo en el primer partido. Dándole la pelota, que se dijo que presionar la salida de Pachuca todo el tiempo, tratar de recuperar lo más pronto posible y quitarle la pelota, tener posesión de balón. Eso es algo que le va a tocar a Pachuca, porque como todo el torneo estuvieron impuestos a siempre tener la pelota, mayor posesión de pelota que el rival, era el punto clave de Pachuca. Entonces creo yo también que por eso entró Richard Sánchez, para quitarle la pelota y tener mayor posesión de balón y darle más juego en las bandas. A Diego Valdés, que es el que tenía todo el objetivo de club, junto con Álvaro Fidalgo. Hoy, ¿quién tiene que ser el jugador de del Álvaro Fidalgo, el Diego Valdés. Valdés. O Roger Martínez. ¿Qué jugador tiene que ser el jugador de del Rey para
para romper ese cascarón que Federico Pacheco va a venir a echarte. Lo decíamos, ¿no? Tiene que ser Diego Valdés el que sea el desequilibrante. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me gustaría, no sé si se puede ver a Roger Martínez en punta. Si en determinado momento los delanteros no llegan a meterla, yo creo que es una buena opción y tiene relevos en la banca para poder suplir. Si en dado caso Roger se va en punta, que pueda alguien atacar en esa parte izquierda. Nada más, no vayan a meter al morenito, ¿cómo se llama? ¿A Otero? No, Otero. O sea, yo sé que hay que darle confianza a los jugadores, pero Otero sí, de plano, sí. A Otero los últimos 10 minutos parece que la América le expulsaron a un jugador. Sí. Me voy a entrar con todo, como hace el Timón. ¿Qué es que pasa con Mauro Lalmes, pero Otero está? ¿Ya tiene la de Pachuca? ¿La alineación? Sí. Ya, bueno. ¿Te la digo a mi computadora? ¿O la tienes en México? La doy. Aquí la tengo. Venga. A ver, es Oscar Luzari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Miguel Tapia, Daniel Aceves, Miguel Sánchez, Luis Chávez, Víctor Guzmán, Adelante Vitale. Hace rato les decía, pero ¿cómo hacerle daño a Pachuca? Porque sus jugadores son rápidos. ¿Cómo hacerle daño? Como lo hice en el primer partido, presionando alto, afixándolos y demostrándoles que es el que manda, diciendo obviamente con de vuelta, contundente. Pero creo que utilizando bien las espaldas de sus defensores, que como voy a decir, un equipo que van para adelante a veces. Entonces, contento que el grupo va a ser aprovechar sus espaldas y llegar con más gente al área. No sé si se fijaron, el juego pasado lo amonestaron y creo que salir a presionar alto, no importar el ambiente, la gente no juega, no importa la cancha, salir con todo y meter ese gol, porque sí, el América sí que está obligado, y creo que en eso Pachuca va a ser un poco temeroso, va a decir, no, la pelota la tienen que tener ellos, total nosotros ya estamos clasificando,
O bien agarren el papel de querer salir con todo para matar la eliminatoria, pero América es eso, tiene que estar sereno y con todo ahí. América, ¿a qué está obligado, Enrique? A ganar. No tiene más, no tiene de otra, ¿qué es ganar o ganar? Por uno, que no me gustaría, pero tendría que ser dos, tres, pero tiene que ganar el América. A eso está obligado porque también el mismo, la misma tabla se lo exige. Tú le decías, un 3-3, 4-4, no nos sirve. Tiene que ganarse por más de uno. Y creo que coincidimos todos en que el América debe ser contundente. La actitud la ha tenido, la ha mostrado cada uno de los jugadores. Inclusive el Tano ha dicho que tiene jugadores con muchos, ¿no? Y se ha visto en la cancha. Digo, la actitud cambió de giro de 360 grados, pero sí debe ser nuevamente, como lo hemos dicho, y creo que ahí vamos a estar de acuerdo también con la gente de redes sociales, una América contundente. Es que esta América tiene que salir sí o sí a golear, no sé si a golear, pero a gustar. Será un buen momento para demostrar la autoridad que debería de tener hoy en la noche, Junior. Yo creo que sí, Chepe, porque como este partido, como decimos y coincidimos, es matar o morir, entonces creo que hoy debe salir el equipo a dejar todo, a mostrarse en el campo y a querer comerse al rival para poder llegar a lo que estamos esperando, que es la final y el objetivo final, levantar el título, que ya bastante falta hace para calmar un poco las aguas del americanismo. Es que es un partido de matar o morir hoy, que por cierto, ya estoy viendo aquí en mi monitor, está lloviendo allá en Pachuca, está lloviendo y la cancha va a estar rapidita para que se tire de larga distancia. Creo que ahí está el pan hoy, como diríamos acá en México. ¿En dónde está el pan para ganar hoy en la noche, Enrique? Ya lo decíamos, en la media cancha, en lo que pueda hacer Richard Sánchez, por algo lo metió Ortiz. Confía mucho en él para que le dé esa vuelta, ese dinamismo al equipo, y en ahí va a ser la clave. Y también la atención que tenga el Jorge Sánchez, ¿no? Creo que ha hecho un buen torneo al finalizar, pero la desatención sí lo sigue, pues desafortunadamente, siguiendo. Sí, exacto, hizo un gran torneo. Si bien el último partido tuvo esa jugada desafortunada, porque la verdad él no es que le va a pegar, se lo lleva por delante sin tener con la rodilla, pero está haciendo un gran torneo y está con mucha confianza. Yo creo que puede que se redima, ¿eh? No dice que nada el gol de la victoria. ¿Podríamos decir que este equipo del Tano Ortiz es el equipo que ya maneja a su forma? ¿Este es el América del Tano Ortiz o ustedes creen que puede jugar mejor? No, yo creo que ese es el estilo que tomó las riendas del equipo, cambió su estrategia, cambió su tema táctico, entonces creo que ese es el sello de él. Me quedé con la declaración que dio en la feria, que dijo vamos a salir a ganar, y creo que sí, creo que por eso modificó, y este es el equipo que vamos a ver con él. Yo creo que si al finalizar el torneo le apuntarla el equipo de acuerdo a los jugadores que él quiere, tal vez se pueda ver un poco mejor, pero ahorita le está sacando provecho a lo que tiene. ¿Podemos ilusionarnos, amigos? ¿Ilusionarnos con claro que sí. Yo creo que la aduana difícil es hoy. Ayer vimos que si aprietas a Atlas, le puedes hacer muchísimo daño. Y yo creo que hoy es la aduana difícil. Yo voy con la corazonada de que si América pasa, tiene muchas posibilidades de ser campeón. El América no pierde desde hace 2 meses, amigos. Así es. Y nos vamos a enfrentar a un equipo que fue superlíder. Pero las últimas veces a América le fue bien ahí en el Hidalgo, creo que de los últimos 6 partidos solamente perdió uno y ganamos como 2 o 3. A eso iba. A lo mejor a Liguilla no nos ha ido muy bien, exacto, con Pachuca, pero en el torneo de Liga nos ha ido muy bien allá en Pachuca. Entonces, estamos todavía a 5 minutitos, tenemos para que me cuenten y se visualicen cómo va a ser este partido para ustedes. Y quiero empezar primero, obviamente, con el Farru hasta Argentina. ¿Cómo te visualizas que este partido sea para las Águilas? Duro, obviamente duro, como todos los partidos. Va a ser raspado, la pelea va a estar en la mitad de cancha.
y pero con toda la confianza y la fe de que se puede, América puede dar mucho más, puede hacer un gran juego. Ya ha demostrado en canchas difíciles que puede ganar tranquilamente. No va a estar bueno, va a estar, perdón, va a estar bueno y va a estar muy peleado, pero va a ser eso, va a ser duro. Va a estar peleado, va a estar peleado, yo creo, muy peleado. Fíjese que yo creo que lo... Mucho fuego cortado, que se juegue. Yo creo que lo más difícil ya lo atravesó el América, fue el tocar fondo, el ser último, y como lo han dicho en algunos medios, ha renacido como un ave fénix con todo. Yo no creo que se le vaya a dificultar el jugar en Hidalgo, al contrario, vamos a salir con ese triunfo porque tenemos un equipo muy confiado y con muchas ganas de ganar. Con muchas ganas de ganar. El estadio lo debe motivar, no cohibir. Exactamente, exactamente. Y ahora quiero empezar con Junior, nuestras conclusiones de este partido. El partido empieza en 5 minutitos, para toda la gente de Facebook. Sabe que no puedo pasar el partido completo por acá, porque nos podría cerrar los canales de Facebook, pero YouTube, ahí lo voy a pasar sin ningún problema. Entonces, la parte de abajo en la descripción puse un link para que, si tienes posibilidad, vayas. Vayan, amigos, vayan a mirarlo, escucharlo. Exactamente, o escucharlo, amigo, o escucharlo. Claro. Pero bueno, vamos contigo, Junior, con tu conclusión. Mi conclusión es un partido movidito en medio campo, con una América que tiene que salir a ganar, tiene que salir a buscar el arco rival porque es el obligado, y un Pachuca que va a tratar de contener las llegadas de la América porque sabe que cualquier empate o bueno, lo esperemos que no pase la victoria hasta la final, pero yo creo que América tiene que salir embaladito en un orden mental y emocional de que se puede y que a 3 partidos de levantar un título. Sí, hoy hay que estar concentrados, no solamente 90 minutos, tenemos que estar concentrados 100 minutos, porque se puede ir. ¿Ayer cuántos se jugaron? 115 minutos. Sí, hay entonces, que estar 115. Hay que estar súper concentrados. Ayer igual alguien. No, exactamente, o sea, fueron 15 minutos, un arbitraje horrible. A mí me da miedo, y hace rato se lo estaba diciendo a la gente de YouTube, a mí me da mucho miedo el hecho de que el América esté en el ojo del huracán con tanto arbitraje, porque sabemos cómo fue y cómo es el América, ¿no? Pero bueno, ahora sí, me quiero ir con Enrique, tus conclusiones, por favor. Como lo hemos dicho, este América va a salir, tiene que salir a ganar obligado por el tema de la posición de la tabla, pero también por lo que ha venido haciendo y cómo ha venido mostrando su juego, que ha venido de menos a más. Ha sido un equipo que ya no es de uno, sino es de más de 2-3 goles. Esperamos que sea un equipo que contundente, que si no es Viñas o si no es Henry Martin, que sean los demás que puedan meter ese balón ahora sí en el fondo. Ok. Hoy somos todos uno mismo. Hay que apoyar al equipo y que ver lo que anote, esa es la palabra. Bueno, Farru, contigo cierro tu conclusión. Lo mismo, contundencia, estar ahí, ir y salir con todo, embalados, a presionar alto, no dejar que Pachuca haga su juego. Obviamente van a salir a querer contrarrestar el ataque de la América. La América es el obligado por el resultado. Y entonces a tratar de abrir los caminos, no desesperarse, a ver si pasan los minutos, a ser paciente, a mover la pelota, a mover de acá para allá y buscar los huecos. Y también, como dijiste, aprovechar el clima, está lloviendo, aprovechar los buenos pegadores, Richard Sánchez, Valdés, el mismo Roger, saber que podemos pegarle del arco, estar y no es muy confiable, si una ataja bien, a veces se manda las suyas, y estar ahí, creo que esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave, exactamente. Bueno, quiero mandarle saludos a la gente que está fuera de México, me refiero al Farru que está hasta Argentina, mandarle un saludo, obviamente a Junior que está en Estados Unidos, ahí en Houston, amigo, te mando un abrazo allá en Texas, obviamente a Enrique Zamora Morler que está acá en México, en Tapachula. Hoy no pude escribirle ni leerle a toda la gente porque sí me escribieron bastantes, por ahí se me pasaron algunos comentarios, les agradezco a toda la gente, nos vemos en el post game para toda la gente de Facebook, en YouTube, ahorita les pongo el partido, les mando un fuerte abrazo, gracias Enrique, Junior, Farru, les mando un fuerte abrazo, nos vemos al ratito. Y señores, saludos a mi novia, América. Viendo, gracias.
A la América se le quiere, se le ama, pero nunca se le abandona. Nos vemos al ratito. Amigos. Saludos. Arriba la América. Vamos, mucho. Nos vemos al rato. Vámonos a ver el partido. Adiós. Adiós. El peligro, otra vez la tiene el Pachuca desde afuera, quiso intentar el Pocho, el balón que rebote, despeja largo arriba Bruno Valdés, a luchar Viñas, el rebote el que le va a quedar a Diego Valdés, que corre a toda velocidad, pero antes atento en la marca Chávez en el cruce, que se mueve atrás con Ustari, revienta la pelota, partido movidito en dos minutos, profesor Bernard. Exactamente, el balón va de un lado a otro con mucha facilidad, ninguna de los dos medio, ¡ay, cuidado! Se equivoca, la tiene Diego Valdés, levanta la cabeza, media vuelta, Ustari, otra vez el remate, Diego Valdés. Increíble el error defensivo de Pachuca, pero atento estuvo Ustari, Alberto Bernard. Es que Pachuca regresa un balón sin ver, lo regresa y Valdés estaba parado al borde del área grande. Roba la pelota, Ustari le achica el ángulo, Valdés dispara, lo rechaza Ustari, el rebote le cae al chileno de nueva cuenta y su disparo sin potencia es desviado. A jugar con las manos Luis Fuentes para el América en campo rival. Se mueve y se muestra Fidalgo, también lo hace Roger. Por ahora, Fuentes decidir con Fidalgo, que hace la pantalla, Viñas, el balón que rebota, le queda otra vez al uruguayo, quiere pasar, pero revienta desde atrás Cabral, otra vez largo arriba, el balón que cae a campo rival, pero se va a ir por la banda y va a haber saque de manos que le va a pertenecer a las Águilas del América en campo propio. Alberto Bernard, insisto, partido movidito en este arranque. Así es, como partido dramático de definición debido a muerte, el balón dividido, ha ido muy fácil de un área a otra, pases imprecisos, segundas jugadas, ahí está el balón. El partido pasa hoy, pasa más por la intensidad que por el fútbol. A mover con las manos otra vez Luis Fuentes en zona defensiva, decide ir atrás con Sebastián Cáceres, gana desde el fondo, la salida era de Bruno Valdés por el sector de la derecha, tocando para Jorge Sánchez, toque y le regresan, sigue Sánchez, haciendo la diagonal hacia el centro, decide abrir, atención, esta puede ser buena para las Águilas, el centro por parte de Sendejas al punto penal, atento a Tapias para alejar el remate desde afuera. Óscar Ustari voló, Óscar Ustari metió las manos, tiro de esquina que pertenece a las Águilas. La ciencia, la tecnología, la creatividad y la innovación se encuentran en las 14 licenciaturas y 10 posgrados de la Universidad Simón Bolívar México. Conócenos en usb.edu.mx. Tiro de esquina para la visita, mi querido chileno. Servicio desde el rincón, va al primer palo, el balón que queda suelto y se queda Ustari con ella. Rápidamente sale jugando con las manos, se viene la contra de los tuzos a toda velocidad, pero antes el cruce de Álvaro Fidalgo, el balón que se va por un costado, saque de manos que pertenece a Pachuca. Pero increíble la intensidad del América, la verdad está sorprendiendo, subió los decibeles de la intensidad el Tano Ortiz y todos los balones divididos los está ganando el América. Aquí el árbitro tiene el primer diálogo con Avilés Hurtado, porque ya pasó algo en la banca del América. Se quejaba que en la corrida parecía que alguien le metía manotazo, Chato Ibarrarán. Sí, se queja Telemaque, el asistente del Tano Ortiz, y bueno, pues ya están hablando tanto con el cuarto árbitro, con el árbitro central, aguas, pero todo está bien. Que juegue. A jugar, dice Fernando Hernández. A mover con las manos Kevin Álvarez. La quiere cambiar de frente y va para allá buscando a Romario. La tiene Romario Barra. Hace el recorte, decide poner el freno de manos, paños fríos y tocando atrás con Chávez. Chávez que se equivoca, pero el rebote le sigue perteneciendo al Pachuca, abriendo por el sector de la derecha. Avilés Hurtado en el último cuarto de cancha. A correr Hurtado, decide filtrar la pelota para el Pocho, va buscando línea de fondo. Sigue el Pocho Guzmán, el recorte para allá, para acá. Saca el centro de desvío. La pelota que
sigue en juego, no alcanza a llegar Ibarra, pero va a haber saque de manos ofensivo que le pertenece en 5 minutos de partido al conjunto anfitrión, los Tuzos del Pachuca. Ya lo saben, amigos, para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus K6 Shirota vivos que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Recuerda, haz tu pedido en línea en tu navegador, busca Yakult México, realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me cae. ¡Atención! ¡Arriba! Memo Ochoa alcanzó a volar. Metió la mano zurda y evitó que hubiera un golazo. Alberto Bernard. Sí, Ibáñez, ahí todo descompuesto, saca un remate con poca potencia al ángulo. Y Paco Memo, impresionante, llega al vértice de los postes y lo saca. Espectacular, Memo Ochoa cobra el tiro de esquina, Pachuca atraviesa el corazón del área. Cuando ya comienzan a aparecer los rayos también sobre el huracán, sigue lloviendo aquí en Pachuca. La esférica le pertenece a los anfitriones, a los Tuzos. El balón se va a ir por un costado y va a haber saque de manos en campo propio que pertenece al conjunto visitante, las Águilas del América. Voy contigo a nivel de cancha, Chato y Barragán. El Tano Ortiz está bastante, bastante nervioso. Grita y les dice, saquen la pelota, ¿no? ¿Quién dijo que eran el tercer y cuarto mejor portero de la liga? Está muy equivocado. Es el 1 y el 2. Que se haga cargo. Está lloviendo, está apretando el agua. Esto le mete mayor dramatismo al juego. A mover Diego Valdés, abre por la derecha, se viene Jorge Sánchez, el cruce es bueno por parte de Daniel Aceves, el balón se va por un costado y hay saque de manos que cobra rápidamente el conjunto del Tano Ortiz, Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del América. Finalmente hay mal saque y va a haber otro saque de banda, pero esta vez le pertenece a los Tuzos del Pachuca. 7 minutitos de partido aquí en el Hidalgo y sigue el empate 0-0. Por cierto, mi querido chileno, esto no impide, y digo lo de la lluvia que igual y nos está alcanzando hasta en el palco de transmisión, que la gente se comunique con nosotros al 55-65-00-07-57. Va de nuevo más lento, 55-65-00-07-57. Ataca el Pachuca, pero hay falta, infracción sobre el Pocho Guzmán. Y va a haber tiro libre que pertenece a Pachuca. Sí, yes. Valdés tiene que salir para hacerlo, perdón, y comete la infracción. Gracias, mi querido Beto, sí, porque lo dijiste bien, fue una infracción, fue una falta. Necesitas una lana, no vendas tu auto, empéñalo con Fast Money Car y recibe el 85% de su valor sin dejar de manejarlo. Ingresa a fmcar.com.mx y cotiza ahora con Fast Money Car, fmcar.com.mx. Tiro libre que va a venir para los Tuzos. 2 hombres para pegarle a esta pelota. 6 esperando al borde del área grande. 2 hombres a la barrera. Memo Ochoa les pide que se cierren un poquito para evitar el servicio. La quiere mover en corto. Atento para cruzarse Sendejas y reventar largo arriba. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Hugo Marcelo, para que la gente se ponga en contacto? 55-65-00-07-57. Nerviosos. Cuando lleguen los primeros mensajes. Ya están llegando, mi querido chileno. Atención, porque aquí se viene Avilés Hurtado al borde del área grande. Este es Romario. Levanta la cabeza. Quiere jugar de lujo. Pero se equivocaba en esa oportunidad. Avilés Hurtado la quiso mover de taquito, pero su compañero no le entendió. Sí, a ver, la dinámica está siendo el hilo conductor del partido. En esta ocasión Avilés se carga del lado izquierdo ahí con Romario, hace una buena jugada individual, pero cuando quiere contactar a su compañero, no le entendió. Así que los primeros minutos, con una gran intensidad, un juego de ida y vuelta, pisan las dos áreas, la pisan con tal facilidad que los dos técnicos tienen que estar preocupados. Si no sabes en qué se te va el dinero, mi querido Beto, tras ese comentario, usa la app BBVA, porque saber en qué estás gastando, poner límites a tu tarjeta y calcular los intereses que quieres pagar, descubre cómo en bbva.mx/saludfinanciera. Cuida tus gastos, te puede cambiar la vida. BBVA, creando oportunidades, presentó el comentario de Beto Bernardo. También que la gente cuide sus gatos. Sí, ¿no? Y acá está pegando. Y a sus perritos también. Oh, hace frío. La pelota está además rodando muy rápido porque está mojado el campo de juego, ¿no? Ya, vamos, es la tercera vez que llueve en el día aquí en Pachuca. Sí, exactamente. Recia la lluvia, también el frío, también el viento aquí en el Estadio Hidalgo.
arriba saltando para quedarse con la pelota Avilés, no podía Fidalgo con ella, finalmente se la roban. Avilés que otra vez quiere jugar con taco y roba a Fidalgo, avanza Fidalgo, quiere tocar Fidalgo, pero atento en el cruce Gustavo Cabral que la lleva al tiro de esquina para hacerla rebotar y finalmente revienta arriba, Fuentes gana, el balón sigue suelto, Fidalgo cae, piden falta y hay tiro libre que va a pertenecer al América en 10 minutos de partido, Pachuca 0, América 0. Métele gol a los trámites casados. Vende tu vivienda en tiempo récord. Recibe una oferta en 10 días y tu dinero de contado. Visita hoy flat.mx. A ver, aquí hay una molestia de Fidalgo porque el árbitro termina marcando saque de banda, no la falta sobre Fidalgo. No sobre la falta sobre Fidalgo. Los jugadores de América protestan, además de Fidalgo, también Valdés, también Fuentes. Y ahí está. Ya desde pronto muchas protestas al árbitro. Hay que presionar. Con las manos. Fuentes tocando para Fidalgo, otra vez Fuentes saca el servicio al segundo palo, atención que por acá va a aparecer Jorge Sánchez a toda velocidad, alcanza a llegar a recuperar la esférica, otra vez con el recentro al punto penal, la pelota le queda a Diego Valdés, no alcanza a sacar el remate porque atento estaba Luis Chávez para el cruce, sale jugando Pachuca largo arriba a luchar Nico Ibáñez, va Ibáñez a luchar con Fuentes, gana Fuentes, se queda con ella en campo propio, va a mover con Ochoa para llevar la pelota, pero van presionando al capitán americanista, así que la tiene que reventar larga arriba, la baja Roger, le queda un poquito larga a Roger, pero se queda con ella. Regresa otra vez con Fuentes. Intenso partido por ahora en el Hidalgo en 12 minutos. Ahora va atacando por el centro. Sendejas que mueve la pelotita con Fidalgo. Fidalgo levanta la cabeza abriendo para Jorge Sánchez a correr. Todo por el sector de la derecha. No alcanza a llegar. Va a haber saque de manos defensivo que pertenece al conjunto de los Tuzos. En la anterior jugada, eso tiene Valdés, tiene el chileno, tiene ese tipo de detalles. Cuando todo el mundo va a 1000 por hora, él se atreve en el área a bajarla de pecho y querer hacer la jugada de gol. Cuando cualquiera busca meterle la cabeza y a donde salga. Fuerte abrazo a toda la gente que sintoniza W Radio, W Deportes y toda la cadena W por ahora. Hay igualdad 0-0 entre Tuzos y Americanista. Fuerte abrazo a Nicolás González Ribano que nos escucha mediante la app y también a mi esposa. Primera vez que le mando un saludo a mi esposa, claro, en una transmisión que nos está escuchando desde la Ciudad de México. Y atención que se vienen los Tuzos del Pachuca por el sector de la derecha. El centro arriba, el segundo palo, el primero gol. Metió el centro raso, no apareció ninguna pierna, pero sí apareció por el segundo palo un jugador de los Tuzos del Pachuca para cerrar la pinza. Lo están ganando Pachuca, lo está ganando el local 1-0 aquí en el Estadio Hidalgo, profesor Alberto Bernard. Que no te metan gol, mi querido Beto. Al vender tu vivienda, recibe una oferta en 10 días y tu dinero al contado. Visita flat.mx. Exactamente, cae el gol. Jorge Sánchez, que bien lo narraba, se había agregado al ataque, lo queman, le ganan la espalda. Ibarra es el que viene cerrando por el otro costado y me empuja la pelota dentro del área chica. Jorge Sánchez se perdió en la marca. América por los costados, con Sánchez y Fuentes, la está pasando mal y ya gana el líder de la competencia. El tema de la desconcentración lo dices muy bien, Beto, y bueno, pues vimos a un director técnico como Almada, tranquilo, les dijo tranquilidad, mientras que por parte de las Águilas del América, el Tan Ortiz les dijo, vamos con todo, las Águilas del América, después de 10 años, eliminar al Pachuca como lo hicieron en 2012. Desde el fondo la pelota la tiene Sebastián Cáceres, la salida es en los pies del uruguayo, logra salir avante, sigue Cáceres en campo rival, toca en corto con Fidalgo, ya la tiene Diego Valdés, levanta la cabeza y decide mover en corto, este es Sendejas, Sendejas con la pelota, ahora con Roger, aguanta Roger fuera del área, regresa con Diego Valdés, atención, se puede venir el empate americanista, atento para cruzarse, ábrela. Romario Ibarra, reventarla por un costado, se salvan los Tuzos, profesor Bernard. Exactamente, no cambia la intensidad del equipo del Tan Ortiz, siguen presionando, pero Pachuca me parece que ya entró en una forma o en un momento donde se acomoda, donde el equipo sabe replegar y sabe defender bien.
Atención otra vez por el sector de la derecha. Jorge Sánchez quiere sacar el centro. La pelota rebota. Venga. El balón queda suelto. La tiene Fidalgo. Aguanta Fidalgo. Toca en corto con Sendejas. Ella fuera del área. Se quita dos. Ahí sigue. Está. Abre por el sector de la derecha. Jorge Sánchez. La pelota rebota. Tiro de esquina. Tiro desde el rincón que pertenece a las Águilas. Así es. Algo que se cual. Viene, sigue la presión del equipo de América, es constante. A Pachuca le está costando salir, normalmente rompe con balones largos. En este tiro de esquina deja a Vilés y también a Ibarra para la contra. Y América se queda mano a mano atrás. Tiro desde el rincón, moviendo en corto el América. Atención con el servicio, va cerrado, ¡Roger! 15 minutos de partido, se acaba de salvar el Pachuca. Lo están ganando los Tuzos, 1-0 sobre el América. Recién acá, recién empieza mi querido Cristian esto, así que regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate entre Pachuca y América es de más 280. Si apuestas tus 400, cobrarías 1,520. Pesos, caliente.mx, más de acción y fue gol. Más diversión. Fuerte abrazo también a Dani Aliada y a Renzo Ribano que están escuchando este partido mediante la app. La gente que se comunique por ahora la tiene Viñas, tocando atrás el remate desde afuera del área. Le pegaba esa pelota a Richard Sánchez. El balón que se va por sobre la portería de Ustari. Se salvaron los Tuzos, Hugo Marcelo. Es correcto y lo dijiste bien, mi querido chileno. Habrá saque de meta para el Pachuca. Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus casei shirota vivos que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Haz tu pedido en línea en tu navegador, busca Yakult México, realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano, chileno. Pocho Guzmán tocando con Álvarez. Álvarez hacia el centro con Chávez. Chávez que se va para que toque Ibarra por el sector de la izquierda. Sube a Cebes. El juvenil Daniel Cebes que saca el centro y lo manda a la tribuna. Profe Bernard, partido intenso aquí en el Huracán. Así como las sensaciones de frío en el ambiente, porque ya estamos a 17 grados y bajando. Se ha vuelto una noche bastante fría aquí en el Hidalgo. La sensación es que América va más por impulso y el equipo de Pachuca más por estructura, porque los ataques de los Tuzos son más elaborados. Los de América son ganando rebotes, una segunda jugada. Así está queriendo ganar el partido las Águilas. Arriba parecía que había falta en un salto disputando la pelota. Chato Ibarrarán, un hombre del Pachuca tendido no en el césped. Nada. Sí, lo viste muy bien, le sacó el aire el jugador del América en el centro del campo, ¿no? Ya lo está ayudando a reincorporarse, me parece, a la distancia que es el jugador del Pachuca. No, con cayó feo. El número cayó 28. Eric Sánchez. Eric Sánchez. Ya se reincorpora, se le salió el aire, ya el jugador del América lo auxilió y bueno, pues ya que continúe. La lluvia empieza a ceder un poco, pero el frío empieza a aumentar aquí en la cancha. Perdón, Chato, pero no, es que, me parece estaba? Que tu paraguas es muy grande porque no. Yo no veo que cede la lluvia. Está cediendo, como empezó la lluvia, está cediendo. O sea, no es la misma lluvia de la barbacoa. Ya no recuerdes. De eso estoy de acuerdo. El pobre Hugo se tuvo que comprar hasta una camisa nueva. Bueno, pero te digo algo, nos viene bien, porque nunca sobran las camisas, ¿no? No, tenemos claro. Una más. Sobre todo las blancas. Saludos desde Irapuato, los escucho desde mi taxi, el Pirri, muy buena transmisión. También nos dicen, no soy americanista, pero hoy gana y pasará a la final. Saludos, muy buenas noches. Gracias a todos y todas por escribirnos. Aguanta la pelota Fidalgo, hace pasar a su marcador, toca hacia el centro para que la tenga ahora Richard Sánchez, el paraguayo, abre por el carril de la derecha, por allá la maneja el América, atención, esta puede ser buena, Sendejas de zurda. Abre. Directo a las manos de Óscar Ustari, buena la intención por parte de Sendejas, atento el arquero del Pachuca. Richard Sánchez se queja de un golpe en la media cancha y en verdad se está doliendo de la pierna derecha, ¿eh? Sí, sí, el golpe, la amonestación es para Ibáñez, si no mal alcanzo a ver a la distancia, es la amarilla. Cuando él seguía el ataque del equipo de América, de repente Richard Sánchez cae al terreno de juego. Esa fue una falta, mi querido Beto, una falta totota, diría yo. Dura, ¿no? Dura. Necesitas una lana, no vendas tu auto, empeñalo con Fast Money Car y recibe hasta el 85. Aún hay tiempo, tranquilos, tranquilos, ahí vamos. Sí, sí le di una patada, ¿eh? Fue Eric. Sí, claro.
Claro que sí. Oye, amonestado. Sánchez. Parece grave, parece grave. El paraguayo, hay que recordar que ha tenido problemas musculares. Y ahorita no se levanta. Se gira en una muestra de dolor. Ahí está Valdés con él y Valdés hace una expresión de no puede ser. Sigue, insisto, lo de Richard, lo del paraguayo, sigue y parece grave. Sí, va a tener que apurar calentamiento, imagino yo, Pedro Aquino, ¿no? Sí, sería el de la posición, el de la natural. Aquino, el Tano empieza a gritar, a preguntar cómo está. Lo que sí es que el paraguayo no se incorpora y ya van bastantes minutos. 20 minutos ya se cumplen aquí en el Hidalgo. Pachuca con gol de Romario Ibarra le está ganando 1-0 al América. Sí, exactamente. Y el Pachuca es el que está dominando precisamente el marcador. Domina el manejo de tu dinero con la aplicación BBVA. Úsala para cuidar tus gastos. Descubre cómo en bbva.mx/salud financiera. Sí, mi querido chileno, adelante. Ahí está entonces. A ver si va a tener que apurar un hombre. Ándale, Richard. Banquillo. Levántate, Chote Barrera, ¿apura alguien el calentamiento en el América? No, todavía no sale ningún jugador a calentar. Roger Martínez. Roger Martínez se acerca a la banca a platicar con el auxiliar. Parece ¿con que los tachones? Bueno, pues todo sigue igual. Con los tachones a media chamorro. Esa es de roja. Esa es de roja. ¿Por qué lo llama el VAR? ¿Por qué no lo llama el VAR? Martínez. No, pero, ya, o sea, es una pregunta, digamos, un poquito irónica, porque sí. En realidad sabemos para qué, pero... A huevo, lo van a echar. Ya a esta altura de la vida... Ahí va el VAR, cuidado que lo van a echar. Puede no ser amarillo, entonces, ¿eh? Claro, si va el VAR es... Puede ser no amarillo. Roja. Chamorro. Sí, a ver, el paraguayo se queja mucho. Además, el flujo por la parte de la jugada era rápido. Y de repente, Richard Sánchez se desploma. El doctor hace una seña como Aquino de que ya no caliente, que Aquino ya se estaba preparando el peruano. El árbitro está checando el VAR. Sí. Me parece ¿tiene que ser puede roja? Ser de roja. Seguramente, no si va el VAR es para poner una roja. Sí, porque es desde arriba, hay una opción. Sale rápido. Ya la revisó. Regresa al terreno de juego. Se queda como está entonces. Se queda como está. Se fue revisión rápida, ¿eh? Igual. ¡Cobarde! Fue revisión rápida y la barre va a reanudar el juego con un bote a tierra, pero se vino esta jugada donde parece que Richard también le exageró. Y la amarilla ya se la había puesto. No es que la amarilla es producto del VAR, porque eso no se puede. No se puede. Entonces, la amarilla ya la había puesto. A ver, espérame, sigue con el VAR. Epa. Otra vez el árbitro se lleva la mano al oído, recoge el balón. Ahora, ¿dónde va a reanudar? Va a reanudar donde cayó Richard Sánchez. Ay, ay, ay. Esto es desconcentración del árbitro, ¿eh? Se confundió de la zona y a quién le correspondía la pelota. Terminó marcando la infracción. Sí. La infracción sobre Richard Sánchez, que será el hombre que reanuda el fútbol aquí en el Hidalgo. Cuidado que es desconcentración. Atención, el servicio que va buscando a Jorge Sánchez. No alcanza a llegar luego del pase de Richard. La pelota se va por línea de fondo y va a haber saque de portería que pertenece a los Tuzos del Pachuca. Mi querido chileno, sí. Otra vez, por cierto, saque de meta precisamente para el Pachuca, para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus casei shirota vivos, que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Haz tu pedido en línea en tu navegador, busca Yakult México, realiza tu pedido y listo, recibe en tu hogar sin costo de entrega, aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien, come sano, ya sé. Ahorita voy a buscar otra estación, porque estos güeyes se la pasan hablando puras... Contención de Richard Sánchez y Fidalgo le está costando mucho. Pachuca llega mucho por el centro. Por eso está sacando tantos disparos de media distancia. Siguen llegando los saludos a través de las redes sociales. En Twitter escribe Andrés Rentón, Alex Picone, también Ivana Machorro, Miguel García. Vámonos con otro. Vámonos Guede, con otro. Martino, estación. Carlos Cortés. Todos están sintonizando W Radio, W Deportes y toda la cadena W. ¿A dónde los pueden seguir en redes sociales, Hugo Marcelo? Bueno, en arroba. Es que estos se las pasan hablando de puro de otras cosas y no del fútbol. Y yo lo que quiero es que hablen de fútbol. No que estos güeyes estén promocionando. Es lo que todos queremos, ¿no? Que hablen de fútbol. ¿No? ¿A quién qué me importa a esos? Y además va perdiendo la América. Sí, vamos a quitarlos. Bye, bye, bye. ¿Qué es lo que quieres? Que narren el fútbol, ¿no? Yo también quiero que narre el fútbol. Y entonces, ya. Ahí está la otra.
Ahí te le pongo. Estamos en arroba TUDN Radio, arroba Reinaldo Navia con I latina, arroba la mano del Diego. 1-0 desde el 3. ¡Ah! Y rompe desde su portería, la va a tener en esférico de banda. Roger Martínez recibe Viñas, después Roger no controló de buena manera, no se pudo acomodar para la zurda. Hay pelota que va a tener de banda el conjunto local en 25 minutos. Seguimos 1-0 desde el 13 a favor de los Tuzos. Este 28 de mayo te llevamos el duelo entre Liverpool contra Real Madrid desde el estadio de Saint-Denis. Se parte de la historia y no te pierdas la final de la UEFA Champions League. Liverpool contra Real Madrid por TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Hay una falta sobre Valle de Cáceres. ¿Qué es innecesario? A ver, si ya estás presionando a un jugador en campo rival, ¿para qué le cometes una falta? Para la jugada, le regala de que se acomode el equipo rival si ya tu equipo está presionando. De acuerdo. O sea, aguántalo. Sí, por supuesto. Mira, controlaba y había otra presión de Fidalgo ahí. De acuerdo. En fin, estos dos equipos, el Liverpool y el Real Madrid, se están peleando algo más fuera de la cancha, ¿eh? Ah. Aurélien Tchouaméni, el mediocampista de la selección de Francia. El del Mónaco, ¿no? 60 millones de euros. Dicen que la gente ya les ha dicho a los dos equipos, los términos económicos están bien. El jugador decide a dónde quiere ir. No, no. No hay ni que pensarla, ¿no? ¿A Liverpool? Oh. Bueno, aunque Liverpool, quieras o no, tienen un gran técnico, tienen un gran plantel, es un equipo histórico en Inglaterra, y creo que se me hace una liga mucho más competitiva. Sí. Pero es el Real Madrid. Después de lo que pasó ayer, yo ya me espero cualquier cosa. El balón lo va a tener ahora Valdés, cayó, pedían falta de Avilés. Hay pelota que va a tener el cuadro de las Águilas del América. Son tantas faltas que yo siento que alguno de los dos se nos queda con 10 futbolistas, sí, en algún momento, ¿eh? Pero digo, son faltas que los árbitros... Hay faltas que de repente que son falta y no las cobran, y hay otras que... Acá no le da. Acá se frena, Vilés. Muy leve, pero no es tampoco... Déjala jugar, déjala seguir. Claro. Para mucho el juego, upa. Mala recepción de Zendejas, le va a quedar ahora a Daniel Aceves, que levantó la cabeza, nacido en Wixquilucan. No puede tocar con nadie, intenta el autopase. El balón abandonó la cancha y saque de manos que va a tener el equipo del Tan Ortiz. Va a venir el nacido en Torreón, Coahuila, Jorge Sánchez, en 27. A ponerla a rodar en el Hidalgo. Bueno. El balón ahora. Dios mío. Le cuento una historia del Atlas en contra de Pachuca en caso que se llegara a dar la final. ¿Se acuerda usted que Atlas no le hacía gol ni al arco iris? Amarilla. Amarilla para Chávez, que llegó a competir arriba. Pero, Valdés, mi paisa, qué pesado que es. O sea, cualquier jugadita va y reclama y... Sí. O sea, innecesario. Si ya le sacaron tarjeta amarilla. Ay, 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 ay. El codo, ¿eh? Que a mí me parece que está bien. Es el golpe, no le quiere dar. Y que parece que quedó noqueado Viñas. Sí. Hay una jugada, creo, ayer de Tigres. De Gignac. Que le da por esa misma jugada expulsaron ayer a Jeremy Márquez. Sí. Porque a Gignac no. Bueno, dicen que fue diferente, que no sé qué, ¿no? O sea, a ver, por muy figura y haya sido histórico de un club, pero yo no entiendo cómo le tienen miedo a los jugadores, los árbitros. Hoy en día los jugadores respetan mucho a los... O sea, perdón, los árbitros respetan mucho a los jugadores. Sí. Antes los árbitros, cuando cualquier cosa reclamaba, levantaba la mano, te expulsaban. Y sí, chao, por muy figura que sea, sea quien sea. Hoy en día no tienen esa personalidad los árbitros. Guiñá les dice lo que quiere, lo que sea. Y fíjate, nunca, casi nunca lo expulsan, ¿eh? Sí, no, de acuerdo. Bueno, yo no me recuerdo una expulsión de Gignac. El Tan Ortiz preocupado. La sonrisa del entrenador de las Águilas del América en 28 minutos. Estaba con lo de Pachuca. ¿Te acuerdas que el Guardianes 2021, en donde Atlas estaba peleando por no pagar multa, ajá, porcentual, Atlas no le hacía gol ni al arco iris? Bueno, anota en la cancha del Estadio Jalisco. Primero pierde contra Tigres, jornada 3. Estaba casi, casi sentenciado Coca. Va a Ciudad Universitaria, saca el 0 con Pumas. Va al Jalisco, empata a un gol con Santos, es el primer gol en el torneo de Atlas. Viene Atlas al Hidalgo
Y la primera victoria es contra Pachuca. Contra Pachuca, sí, me acuerdo. Un penal de Malcorra. Es correcto. Mira. Y del otro lado es Tustari, ¿no? Un portero rechazado por Atlas. Ya no lo quisieron renovar por su tema de rodilla. Incluso se dice que estuvo bloqueado durante gran parte del tiempo después de su salida del conjunto rojinegro, entrenando por separado en la ciudad de Guadalajara y también regresando a su natal Argentina antes de volver con los Tuzos. Y mira dónde se encuentra ahorita. De acuerdo. En la antesala de una final. Ya ha sido aparte una pieza importante para Pachuca. Roger, la media vuelta, Martínez por encima de la cabaña de Ustari, el desvío fue de Cabral, habrá tiro de esquina desde el rincón de la izquierda, va a venir el equipo del Tano Ortiz, en media hora de partido casi, ya está repuesto Federico Viñas, y vendrá el balón al área, será de Sendejas o de Richard Sánchez, en el primer palo está Miguel Tapias a la marca de Federico Viñas, el paraguayo la va a meter con la rosca hacia adentro, servicio, cabezazo que no llegó, el rechace por parte de Sánchez, balón mordido, va a rescatarla ahora Cáceres, le dejaron el esférico a Romario Ibarra, Áviles Hurtado y en el medio campo arrancan los Tuzos, Amago con el toque, encontró abierto Nico Ibáñez y después perfecto estaba en la marca, atento Jorge Sánchez, evitó que avanzara el futbolista argentino, Choro. Es increíble que esos contragolpes no los puedes perder, no los puedes aprovechar, o sea, con una licencia, no, creo que se tarda un poquito Avilés, no sé si era el Pocho que le iba pasando por el sector derecho y creo que iba mejor posicionado que el no sé si era Ibáñez el que estaba por el sector izquierdo abierto, que le termina dándose la corta, upa, a ver. Y acá, ¿de Chávez, qué color va a ser la tarjeta? Es Chávez de nuevo, ¿eh? Le dio a Viñas, no, Sánchez. Amarilla. Uf, pensé que era Chávez, ¿eh? Frío se quedó el Hidalgo. Pero entonces Sánchez está también apercibido junto con Luis Chávez. El segundo amonestado de la noche. A falta, claro, un patador. Sí, de acuerdo. Y me parece que está bien sancionada con la tarjeta amarilla. Sí. Prácticamente a la altura del tobillo. O sea, a Viñas le han dado arriba, abajo, en todas partes. Sí, es el que ha tenido contacto y él es el que se ha estado botando, el que ha tenido prácticamente pues, la mala suerte, ¿no? De ser parte de estas faltas que ha cometido el conjunto Pachuca. De acuerdo. Hay balón aéreo. Balón detenido para las Águilas del América. Habrá oportunidad para Bruno Amílcar Valdés de ir al remate también de Diego Valdés. Bruno está en el segundo palo. El servicio de Richard a media altura. El esférico ni siquiera ingresó al área porque sacó el Pocho. Le va a quedar ahora Luis Fuentes. Desde la banda de la izquierda mete el balón al área. Salió Ustari. Valiente se quedó con ella con un tiempo y cayó. Ojo. Ojo la rodilla. Cada vez que Ustari sale a buscar alguna pelota y cae con la rodilla, siempre ojo. Es a rezar. Sí, claro. Tú estabas en el estadio, ¿no, Choro? Sí. Aquella vez. Sí, claro, yo estaba ahí. Fue si mal no estoy... ¡Uy! Y aparte siempre tienden a caer con una y entonces cae todo el peso del cuerpo encima de la rodilla. Si te atienes a la postura del cuerpo y que la rodilla se te vaya atrás. Se te haga palanca, claro. Sí. Y más si aparte no tienes una buena masa muscular. Sí, de acuerdo. Largo el balón de Ustari. Cáceres con el esférico. Que le queda a Roger Martínez, banda de la izquierda, propio terreno. El que rechazó fue Nico Ibáñez, que tiene 5 goles en esta liguilla. Fuentes y la pelota lateral. Por el costado de la izquierda en propio terreno, segundo tercio. Ahí está el nacido en Quintana Roo, se mueve Álvaro Fidalgo. La pide el asturiano, el balón rechazado. Ibáñez juega de poste en 3/4 de terreno de las Águilas del América. Avilés y después el balonazo largo. ¡A correr! Mandaron a Eric Sánchez que esté en el área. No le favoreció el bote y tiene que pisar la pelota. Y la marcación va de Fuentes. Pegado y sin falta. Lo presiona el ex de Pumas y Rayados a Eric Sánchez. Sin falta le sacó la pelota y ahora la va a tener Cáceres. Ojo en el área. Tiene que reventar, tiene que dividir y América no puede recuperar en terreno enemigo, Reinaldo. Lástima que cuando quiso hacer por la pelota le termina dando ese bote y se le va. Por lo mojado que está el césped. Pero era una jugada espectacular. Bien la visión de Chávez, ¿no? Que ve ese. Que prácticamente se desprende del medio campo Chávez. De acuerdo. Upa. Cáceres. 1, 2, 3. Forzado. Valdés la barrida. Entregó la pelota para donde va a venir. Ahora Chávez le pega de zurda maga. Y avanza al área. Tira centro a ras de pasto. Romario sentencia. Centro. Ahí apareció Ochoa y se queda con ella en 2 tiempos. Avanzó. Se coló al área Chávez. Tiro centro. Y de primera definió al centro de la portería donde esperaba Ochoa. Reinaldo Navia. Sí. Un remate que no le da con la fuerza suficiente. Romario Barra y prácticamente estaba cubriendo muy bien el primer poste Memo. De acuerdo, Chávez, ahora sí.
¿Le das espacio? Este cuando lo agarra de media distancia tiene un remate con esa zurda. Es un martillo la que tiene esa pierna. Pero sí, y aprovechar aparte porque el césped está mojado. Además, le mandamos saludos a Antonio López. Dice, pibe, Viñas no tiene nada, puro show y todo es por culpa del VAR. Como saben que la revisan, actúan, les dan cursos intensivos en la academia. Chixon Kiss es muchachada. No, claro que le han dado fuerte, Viñas. Sí, claro. Arroba TUDN Radio, arroba Reinaldo Navia con I latina, arroba la mano del Diego. Le comento que solo en una de las últimas 5 ocasiones en que Pachuca empató el partido de ida de las semifinales, los tuzos lograron llegar a la gran final de la Liga MX versus León en el Clausura 2016. Sí, porque la más reciente fue con Cruz Azul, empataron acá, sí. 0-0, y después el gol de Santi Jiménez los mandó a su casa, al equipo de Pesolano. Lo muy interesante va a ser, dos técnicos que trajo Orlegui al fútbol mexicano, se pueden ver las caras en una gran final, y sería su segunda final para Coca y su segunda final para Almada en 2 años. Mira, opa, qué jugada. Avilés avanzó en medio de dos. El balón, ahora Romario en la final. Aparece, cierra como puede Jorge Sánchez. Buscaba a Nico Ibáñez, se alargó la pelota demasiado, Reinaldo. La jugada, cuando Avilés Hurtado anda prendido, anda con ganas de jugar, es un jugador muy diferente, marca diferencia. Sí, de ¿no? acuerdo. Acá, pero creo que sí, el pase hacia Ibáñez no era el mejor, no era el adecuado, más allá que fue interceptado por un jugador del América. De acuerdo. Vendrá el balón al área donde espera Gustavo Cabral. Va a venir el Pocho Guzmán con el servicio desde el rincón de la izquierda. Esta en la, el tiro de esquina la, de Pachuca. La trabaja muy bien Pachuca, la pelota parada. A San Luis le hizo con doble cabezazo, ¿no? En el duelo de vuelta. Bueno, Pocho, la bandera. O sea, rasuró la bandera el Pocho. Jugaron en corto, centro raso. Corto Valdés en el primer palo. Diego la mandó un costado. Hay pelota lateral que va a tener el equipo de Guillermo Almada. Le mandamos saludos a toda la gente que nos sintoniza, a María José Lopresti, a todos los que están con nosotros. Allá la vemos, la del Pocho, Dios de mi vida. Oh, para los chascarros, esa está para los chascarros, por favor. Para los bloopers, ¿no? Para los bloopers. Es que no se da cuenta dónde está el mandarín. Daniel Aceves y la pelota que va a meter al área con el bigote de Cantinflas, ¿no? ¿Le llega? Hecho comilero eso. Choro, que agarre una toallita húmeda y que se limpie, por favor. Ah, pero con una toalla, ¿cómo no se saca los bigotes? Otra vez. Segunda salida mala de Memo Ochoa con la mano, ¿eh? Le cedió el balón ahora a Eric Sánchez, que es un todoterreno el seleccionado mexicano. Y consiguió la pelota lateral que va a tener Kevin Álvarez. Cayó al campo Avilés. No hay nada. Cáceres negocia la pelota lateral. Ibáñez la gana para los tuzos. Y va a ser esférica favorable al equipo hidalguense en 37 minutos en este primer tiempo en la señal de TUDN Radio. La CONCACAF Nations League te la llevamos en el mes de junio. Panamá contra Costa Rica, jueves 2 de junio por TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Ahí va a andar también la selección mexicana contra Surinam, ¿ah? En Torreón. Álvarez. La peinada de Avilés. Cáceres es el que saca. La va a volver a tener Avilés. Afuera del área, tira centro, descompuesto. Salió por la línea final. Ahí saca de puerta que va a tener Paco Memo Ochoa. A mí me da la sensación, salvo tu mejor opinión, que es cierto, los dos centrales han elevado su nivel con el Tan Ortiz, pero mucho más Enzo Cáceres, ¿eh? Sí, sin duda. Creo que es un jugador joven. Jugador que sabe. Que aparte en su momento le trajo competencia, ¿no? Yo creo. Solari, trayendo a Meré. Sí. Y que la verdad, pues el Tano le ha dado más la confianza al jugador argentino. De acuerdo. Le mandamos saludos a Hugo y a toda la gente que nos sintoniza en la señal de TUDN Radio. Estamos en arroba TUDN Radio, arroba Reinaldo Navia con I latina, arroba la mano del Diego. Sale Ochoa, rompe desde su área, la va a buscar Roger Martínez, que no ha podido con Kevin Álvarez. Han sido polos opuestos, ¿no? En la ida, fenomenal partido de Roger Martínez, jugada que encaraba Kevin Álvarez, se lo quitaba. Ahora no ha podido con el chico. Sí, lo pasa que, lo que te decía, en el duelo de velocidad, creo que no sé si Roger pueda superarlo al chico, pero cuando se le apega mucho y quiere forcejear con Roger Martínez, y las va a perder de todas, me imagino que eso a lo mejor se lo tiene que haber dicho un poquito Almada, ¿no? De acuerdo.
Esférica que tiene Fuentes antes de la línea de medio terreno por izquierda, la pide Diego Valdés, de nuevo con Fuentes, se acerca Fidalgo, toca el equipo de las Águilas en propio terreno, necesita dos y le quedan 5 minutos, un poco más en este primer tiempo. Largo el balonazo de Paco Memo Ochoa. El esférico que sacó Álvarez con la cabeza, Kevin, para Miguel Tapias. Desde el fondo sale jugando qué bueno. Chávez, qué balón filtrado para Romario. Y le quedó la pelota tras la falta de Bruno Valdés. Ojo con la tarjeta para Bruno. Es amarilla para el futbolista paraguayo que se llevó a el ecuatoriano Reinaldo Navia. Patadón, qué pase Chávez, ¿eh? Y por eso le mete potencia, velocidad ese pase. Era para el segundo, no para el que estaba acá. Y está en el medio campo. Uy, le deja los tachones arriba, ¿eh? Sí, de acuerdo. Aparte que Romario, aparte usa las calcetas muy, demasiado abajo. Entonces sí lo alcanza. Por lo menos la calceta te cubre un poquito, ¿no? De acuerdo. Pero acá se lo lleva con todo. Era lo único que le quedaba a Bruno, ¿no? Se lo había quitado, se lo había zafado. Y agradecer que se hizo un mal control Romario Ibarra, porque se le queda atrás el balón. Mira, sí, de acuerdo. Arranca antes, ¿no? Ah, mira, ahí va. Mira el planchazo. Esa. Le tuerce. Ah, no, es que le da en ambas. Una le tuerce el tobillo y en la otra le da, mira. Con la de apoyo le tuerce el tobillo. La esa otra se la deja arriba. Sí, de acuerdo. Ay, ¿y esa? Esa es no, igual que la de Ibañez. Sí, claro. Es igualita la de Ibañez. No es igual. Parece que está compensando, a menos de que le estén diciendo del VAR si lo expulsa Bruno, ya que el árbitro ya tiene una tendencia. No se vería bien por lo de Ibañez. Sí, de acuerdo. Acá tiene que compensar. Si le dice algo al VAR, tiene que compensar porque la entrada es muy similar. Pero aparte la del tobillo también, si lo agarra de lleno y se le traba en, sí, de acuerdo, en, lo en medio del cuerpo de Valdés, lo rompe. Yo no sé, Rey. Está siendo un partido en donde las entradas están siendo muy duras a comparación, por ejemplo, del partido de ayer. Yo no sé si en algún momento los futbolistas de los dos equipos se van a dar cuenta de las revoluciones que traen y que los dos están a la puerta de una final. Sí, tienen que bajarle. No sé, no se me irán. Lógico que no estás realmente pensando en eso, porque te estás jugando los y te dejas la vida, ¿no? Dejas todo dentro del campo. Pero también tienes que tener en cuenta, de más allá de las ganas, el ímpetu, de que puedes quedar fuera por lo menos en el partido de ida, ¿no? De acuerdo. Si bien te va, o sea, con una roja, por ejemplo, Atlas está completo. Bueno, salvo el caso de Manuel Aguilera. Es correcto. Y hay que esperar. Habrá pelota detenida y de acá le puede pegar con su zurda. Educada. Luis Chávez. El de Cihuatlán, Jalisco, el de 25 años de edad. Paco Memo Ochoa está atento. 4 hombres en el muro defensivo. Uno es Diego Valdés, el otro Roger Martínez. También aparece Sebastián Cáceres. ¿Pidió 6? Son muchos, sí, ¿no? No, 4 no hay, ¿eh? Viñas también. Va Chávez, de zurda, por encima de la cabaña de Paco Memo Ochoa, buscaba el ángulo superior derecho de la cabaña de las Águilas, Rey. Agarró muy poco vuelo, ¿no? Normalmente sí. Él cuando va a rematar y él agarra mucho vuelo, trata de buscar más potencia acá, busca colocación y velocidad por la distancia también. Yo creo que baja tarde la pelota. De acuerdo. Es esférico que va a reventar Miguel Tapias. Ahora le va a quedar para que controle Sánchez. La pide Romario Ibarra. Se acerca para tener el esférico Chávez. Perdió con Fidalgo. La redonda. Bien la recibe. Va contra 3. Cayó Sendejas antes del medio terreno por la banda de la derecha. Hay pelota que va a tener el equipo del Tano Ortiz en 42 minutos. El balón seguía rodando. La dejó correr Fernando Hernández. No. Está en movimiento la pelota. Sí, de acuerdo. América está precipitado, ¿no? Y ya tiene bastante rato que no tira al arco de Ustari. No. Es que ha perdido la pelota también, la ha controlado un poquito más Pachuca también. De acuerdo. Fidalgo viene, se acerca, entrega hacia atrás desde 3/4 para el área de Paco Memo Ochoa, que revienta. No llega Viña, sí lo hizo Tapias primero. El balón le quedó en la dividida ahora para que gane el Pocho Guzmán. La pide Ibáñez, que se acerca al interior del área. El Pocho para Eric Sánchez de larga distancia. ¡Gol! Rechazó Tapia, le quedó a Guzmán, que levantó la cabeza, que puso orden, repartió y aparece.
cabeza, Eric Sánchez en tres cuartos del terreno no perdona. Desenfunda toda su pierna derecha a ras de pasto, donde no llega Paco Memocho en su palo derecho a pesar de la estirada del portero mexicano. 2-0 antes del medio tiempo está Pachuca. Reinaldo Navia. Qué gran remate. La jugada del Pocho que lo hace espectacular. El remate es sensacional. Tapan un poco a Memo Ochoa. Pero bueno, la velocidad, lo han entendido así lo de Pachuca. Remate media distancia, fuerte abajo. Porque la pelota corre mucho más rápido. Los botes también pican mucho más rápido. Y acá Memo no llega. Por mucho que hace el esfuerzo, termina ganándole la velocidad y el golpeo del Chico Sánchez. Golazo. Romario al 13 y al 44, Eric Sánchez, una losa muy pesada para las Águilas del América. El primer partido en la era del Tano Ortiz en donde recibe dos anotaciones en un mismo compromiso junto con el de Puebla. Ha pagado caro sufrir en defensa en esta liguilla. El cuadro azul crema, 6 se van a añadir al profesor, dígale algo chileno. 6 minutitos por lo del VAR y todo. Muchas cosas, pero es increíble, tantos minutos, ¿no? De acuerdo. Ese es el ambiente del Hidalgo, que se siente en la final, que va a volver como en el clausura 2016 cuando le ganaron a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero con aquel tanto del Pocho Guzmán. La redonda la va a tener Alejandro Sendejas. Veremos si América dice algo distinto. Habrá tiro de esquina para el equipo del Tano Ortiz. Desde el rincón de la derecha quiere acelerar el cuadro de Coapa para buscar un gol milagroso que lo meta a la pelea de nuevo antes del segundo tiempo. El cuarto para el América. Una cantidad de situaciones en donde América ha perdonado en ese primer tiempo y en donde por eso parece que se va del torneo. Esa falla de Diego Valdés. Sí, ahora hablamos de América por la instancia en la que se encuentra, pero realmente para irse con la cabeza en alto, ¿no? Por el torneo. Por el torneo de donde salieron y por lo que hizo el Tano también, ¿no? De acuerdo. Gana Jorge Sánchez en la línea de medio terreno. Ahora está Fuentes para reventar, para ponerla del otro lado. La pelota va a correr, Ustari se va a quedar con ella. Oscar va a controlar sin ningún inconveniente. El portero que pasará por el Southampton la va a controlar. Y ojo, que de los últimos 5 partidos solamente 2 equipos le pudieron anotar acá. A Pachuca nadie le hizo 3. Mira, realmente es un equipo que también defensivamente anda muy bien, mira. Y América ganó solamente uno de sus últimos 7 partidos que disputó como visitante en semifinales de la Liga MX. 2 empates y 4 derrotas. Ese triunfo de América en semifinales, trataba de hacer memoria, pero no, se me borró del cassette. O sea, realmente que como visitante no le ha ido bien al América en semifinales. De acuerdo. La redonda la va a tener ahora desde el fondo Cabral. Chávez, el balón pasa por el Pocho Guzmán. Juegazo por parte del nacido en Tonalá, Jalisco, que fue formado en Atlas. Arrancó en sub-17 de los rojinegros. Ojo, resbaló Cáceres, le dio espacio a Nico Ibáñez para que se mueva el goleador del torneo y de la liguilla. La redonda la va a tener Romario Ibarra, pico del área por el costado izquierdo. El ecuatoriano para Chávez, reparte bien de zurda. Ojo, llegó Álvarez, le va a pegar con la pierna izquierda. La barrida de Roger para evitar que la pelota avance la va a tener el inspector Gadget. Acá está Alejandro Sendejas, se mueve delante de Diego Valdés. Línea de medio terreno, avanza por la avenida central. Roger le dio de larga distancia. Hay pelota que va a tener Oscar Ustari en saque de puerta. Reinaldo Navia. Sí, acá lo intenta Roger. Eso tiene que buscar más el América. Buscarse los espacios. Encontrar huecos para tratar de generar remate en media distancia. Que eso sí lo ha aprovechado y lo ha hecho bien Pachuca. De acuerdo. El varón Ibáñez de poste. El Pocho. Medio terreno. Ahora mantiene la pelota Víctor. Jugó para Viles Hurtado. Acá está el cafetero. Pico del área por la derecha. 2 a la marca. Aures Fidalgo. El otro era Fuentes. Y la va a tener Sánchez. El anticipo de
Cáceres. Le va a quedar en tres cuartos de propio terreno, recargado por izquierda Fidalgo, que juega para la avenida central. La pelota pasa por los pies de Diego Valdés y ahora Sendejas es el que recibe. Engancha hacia el centro. La pide Roger Martínez. De primera, jugaron para Álvaro Fidalgo, el ex del Real Madrid Castilla. Por la avenida central se mueve el español, reparte por derecha, va a venir Jorge Sánchez. Dos contra uno le hacen al nacido en Torreón, Coahuila. Que va a amagar, no tira centro, se acerca Fidalgo, la pide el español. De nuevo ahora para Jorge Sánchez, que se va a animar a tirar el servicio. Le complicaba Ustari el balón que terminaba tocando en el primer palo a Cebes. Se quedó con ella el portero argentino, Reinaldo Navia. Centro complicado, o sea, es increíble, lo tienes presionado y no te puedes sacar un centro de la nada. Jorge Sánchez, donde realmente casi lo complica por la desviada, ¿no? No sé si una desviada le termina tapando la visión a Ustari. Parece que sí la terminan desviando un poco y además era muy en corto, ¿no? Afortunadamente por Ustari el desvío sale un poco globeado. No lleva potencia. Uy, sí, aparte, y el rebote le sale un poco más hacia su derecha, pues sale un poquito hacia izquierda y ya estaba Viñas ahí. De acuerdo. Un milagro va a necesitar América porque le queda un minuto a este primer tiempo. Y en el segundo... Bueno, ayer Tigres hizo 4. Ya no digo nada. Sí, lo pasa que acá son 2. Sí, pero tendría que hacer 3, ¿no? Nadie los ha hecho, que es diferente. Pero también al Atlas. Bueno, siguen sin ganar la Coca por diferencia de 3. Eso sí. Hay balón que va a tener Paco Memo Ochoa. Pero cómo cambia un equipo de un partido a otro, ¿no? Un Tigre que jugó espantoso realmente en el Jalisco. Sí. Y cómo se siente cómodo en casa, ¿no? A mí me parece que el primer tiempo en la vuelta fue muy malo de Tigres, ¿eh? Sí, claro. El de ayer. Bueno. Y creo que el penal, que no era para mí, el de Nervo sobre Gignac, no, le abre las puertas a Tigres. Nunca, aparte Gignac se agarra el tobillo, nunca le agarra el tobillo. De acuerdo. Por favor. Sendejas participa, se equivoca y le regala la pelota a Vilés Hurtado, va a romper Oscar Ustari. El árbitro central del compromiso, Fernando Hernández, dice hasta aquí. Romario Ibarra al 13, Eric Sánchez al 44. Tienen adelante cerca de la final. A los Tuzos del Pachuca lo ganan 2-0. Sí, los ganan 2-0. Lo veo difícil, amigos, ¿eh? Lo veo bien difícil que la América pueda hacer algo. Déjame pongo aquí en medio tiempo. Súper complicado que el América haga algo. Las dos que ha tenido Pachuca, las ha metido. Medio tiempo. Medio tiempo y el América tiene que pensar en hacer algunos cambios o se acaba la temporada para el América. Así. Así de plano. Así de plano. Complicado, ¿eh? Complicado. Complicado, amigos. Por cierto, muchas gracias a toda la gente que anda por aquí. Ando, me bajoneó, sinceramente. Saludos a la banda que anda por aquí. Al Cobo Utrilla. ¿Sabes qué pasa, amigo? Que a mí me gusta ver o escuchar una transmisión. Porque Fox Sports no me gusta. Porque voy a escuchar a Orbañanos y ya está muy cansado sus transmisiones. Me molestan. Me enfadan sus transmisiones. Entonces, evito hacer una grosería. Entonces... ya cansan. La narración de W Deportes se la pasan hablando de todas cosas menos de fútbol. Y yo lo que quiero es hablar de fútbol. Porque quiero ver a la América. Quiero ver a la América, no escuchar tantos comerciales. Saludos a la gente que está escribiendo. Entonces, hay varias opciones. Siempre hago un video. Bueno, el de la semifinal no lo hice, pero normalmente hago videos de los equipos. En dónde van a jugar, en qué estadio y en dónde los van a pasar, en qué televisora o radiofónica. Y obviamente, pues la gente no sabe que pasan los partidos por TUDN Estados Unidos y por TUDN normal. Todos piensan que lo van a pasar por Fox Sports. Entonces, a mí, en lo personal, ya Fox Sports me tiene hasta el coco porque son muy localistas, no son neutrales. Si se dan cuenta, la gente de TUDN, bueno, al menos estos dos cuates, son muy neutrales, demasiado neutrales. Excepto Reinaldo Navia, que le gana los colores de la América. Pero bueno, vamos a hablar al respecto del primer tiempo. ¡Ah!
híjole, el América está dejando de hacer muchas cosas. Está dejando de hacer muchas, muchas cosas que nos venía acostumbrado y viendo y haciendo. Salucita de la buena. Pues el América entró con todo. Eso sí les puedo decir. Entró con todo. Me gustó la alineación. Me gustó cómo entró el América a jugar. Y saliendo a matar o morir. El arbitraje, malísimo. Malísimo. Una jugada que le llegan a Richard Sánchez atrás con los tachones. En la pantorrilla. El pie en la pantorrilla trasera. Y no expulsan. Otra jugada. Cuando salen, le dan un codazo a Federico Viñas y no lo expulsan. Ayer por una jugada similar, expulsaron. Eso sí, está jugando mejor Pachuca. Bueno, no está jugando mejor. La está metiendo, la metió y eso lo tiene arriba. Sinceramente, eso lo tiene arriba. ¿Qué tiene que hacer el América? Pues hace ratito, como les dije, tiene que controlar a tres jugadores. Controlando a esos tres jugadores, creo que el América va a tener un mejor control del partido. ¿Y quiénes son esos tres jugadores? Pues como los dije desde un principio, amigos. Víctor Guzmán, Romario Ibarra y Nicolás Ibáñez. Ah, y Avilés Hurtado. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Esos están corriendo muchísimo por las bandas. Ha sido un partido de ida y vuelta. Yo creía que Pachuca se iba a echar atrás y no está echando atrás. Se está yendo para el frente y eso es bueno. Eso es bueno. La diferencia está que el América está desesperado. Quiere meter el segundo gol antes de meter el primero. Y eso hace que no es que se molesten, sino tienen que meterla. Y al 44 antes del medio tiempo apareció Eric Sánchez con un auténtico golazo. Sí, un partido muy raro, Diego, porque la verdad vemos el resultado 2-0 y se pensaría de que Pachuca está haciendo un gran partido, le está pasando por encima al América y la verdad creo que, o la realidad no ha sido así. Es más, creo que al minuto América tiene la jugada más clara del partido en doble ocasión de Diego Valdés, que no la aprovecha, solo mano a mano con Ustari en una mala salida de Pachuca. Y bueno, después tiene la de Sánchez también, que Ustari también saca espectacular. Y estaba siendo protagonista el América, había salido con todo, por la necesidad que requiere de tener que ganar para poder pasar a esa gran final. Y Pachuca poco a poco fue asentándose dentro del partido, se fue parando mejor. Fue controlando de mejor manera, sobre todo el medio campo del América, y termina encontrándose con este gol, esta gran jugada de Avilés Hurtado, ¿no? Que define muy bien Romario Ibarra, que la verdad, a la pésima marca de Jorge Sánchez. Y bueno, después prácticamente Pachuca empezó a dominar, sobre todo en la posición de pelota, a recuperar más rápido. América, pues prácticamente se desordenó, se desconcentró. Y viene esta gran jugada. La gran jugada del Pocho que se la hacía al Chico Sánchez, que este saca un zapatazo impresionante de media distancia, superando a Memo Ochoa y poniendo el segundo para el Pachuca, que la verdad, pues, quedan 45 minutos todavía, cualquier cosa puede pasar en el fútbol y sabemos y lo hemos visto, volteretas increíbles de repente, nunca hay que dar por muerto al América, lo hemos dicho, América por ahí si llega a concretar un gol tempranamente en la segunda parte es un equipo que te puede complicar, poner en aprieto, en nervios. Pero creo que con el resultado, si lo sabe manejar de la mejor manera, y creo que con el técnico que tienen, Almada, en el banco, Pachuca no debería tener problemas para poder pasar a la final, ¿no? Pero no esté triste, Chile. No, para nada, para nada. Mejor vamos a la pausa y regresamos con más en la señal de TUDN Radio. 2-0 lo gana Pachuca sobre las Águilas del América. ¿Qué espero para el segundo tiempo? Híjole, yo así dejaba el equipo. Así tal cual. Así dejaba el equipo. No le cambiaba nada. Nada. Así me gusta. Creo que está haciendo un buen partido Pachuca.
muy centrado, muy concentrado, un juego inteligente. Eso es lo que está haciendo, esto es lo que tenía que haber hecho el América, cuidarse en la parte de atrás, cuidarse, y es lo que no está haciendo. No se ha cuidado la defensa, no se ha cuidado la contención, que es lo que normalmente vemos mejor al América. Que por cierto, no les puse la alineación, se las pongo en la barra de descripciones a toda la gente. Eso tenía que ser hecho el América. Cuidarse atrás, ser inteligente, ser cancherones. Sí, ok, buscar la faltita. Pero les faltó ese colmillo. No sé si sea el colmillo del viejito este de entrenador o la inexperiencia de ese tipo de juegos del América, del Tan Ortiz. Todo puede pasar, ¿eh? No le estoy diciendo que sea, no sea, pero pudiera ir por ahí. Pudiera ir por ahí. Entonces, yo lo que quiero es de que, obviamente, que haya un buen espectáculo, que haya goles, obviamente que gane mi América. Sí me bajonea. Pero aún no acaba. Les puedo decir, aún no acaba el partido. Espérense tantito. Puede meter un golecito. Ahorita que meta un golecito, más adelante, que se ponga mucho mejor el partido para que el América se motive. Y cayendo el primero, abusados. Cayendo el primero, aguas. Porque esta América puede meter el segundo y en cuestión de 2-3 minutitos. Al Pachuca, adelante y en la final al momento, sobre las Águilas del América. Sí, sí. Al momento, así. Yo espero que se aplique este América y haga algo. Tiene que hacer algo, no tiene que morir absolutamente de nada. Si esta América muere de nada, híjole. Aunque les voy a decir una cosa, sí deberían de salir un par de jugadores. Un par de jugadores siento que sí sobran en el América. Vaya, que los acomoden en la misma liga, ¿no? Pero siento que sobran un par de jugadores. Le faltaría un jugador de peso en la delantera. No sé, se me viene a la mente Luis Suárez. Un jugador así, aunque le cueste un dineral en la América, pero un jugador de peso. Ojalá, y no tiene equipo, ¿eh? No tiene equipo. Entonces me gustaría un jugador de ese estilo para que llegara a la América. Y sinceramente, Diego Valdés hace bien las cosas. Está bien. Hay jugadores que sí me gustan, que están haciendo. O cómo. Aquí están. Que sí están haciendo bien las cosas. Entonces, si esta América hace algo. Porque tiene que hacer algo diferente. Completamente diferente. Tiene que hacer algo diferente para buscar el marcador. Para irse al frente. Para que este América pues muera de algo, porque no ha llegado. Y yo lo que quiero es que este América, pues, híjole, se vería muy triste que muriera así de la nada. Domingo, en la noche, era para que viéramos un América a gusto, que se fuera para el frente. Contra el Atlas, digo, si el América avanza, va a ser un buen partido, ¿eh? Va a ser un buen partido, un partidazo. Va a ser un partido, ¿eh? Un partidazo contra el Atlas, si es que juega contra el Atlas. Primero tiene que ganarle a Pachuca. Y si no le gana a Pachuca, adiós. Adiós, amigos, adiós. Y la liga se acabó, ¿eh? Y la liga se acabó. Ahora sí que tiene que remontar. Este América tiene que remontar. Si remonta, híjole, aguas. Ahora sí que se cuide el arco. Johan Vázquez, de 23 años. Que se cuide. Voy a tratar de no hacer corajes. Ya saben, amigos. Y voy a tratar de no hacer corajes. Porque me gana la sangre. Y al ratito tengo un postgame con mis amigos. Sí me bajonea. Ya, si no pasa el América, pues ya. Que pase y que tenga que pasar y que
gane el que tenga que ganar, me da igual, ¿no? Jorge Rubio, y nos vamos al Mundial. Así es, así es. Bueno, señores, les mando saludos a la gente que está por aquí. A mi Cuau, hermano, te mando un abrazo hasta Mérida, mi hermoso Mérida. Saludote. Miren, andan bailando por acá, chileno, ¿eh? Ya en la tribuna del Hidalgo, hay muy buen ambiente. La gente está pasándosela bastante bien, eso es una buena noticia, ¿no? Afortunadamente el fútbol sigue siendo familiar. Sí, sí, sin duda la gente feliz. Bueno, sobre todo la gente pachuca, ¿no? Que su equipo va ganando el partido y está prácticamente con un pie dentro de la final de... No, choro. El fútbol mexicano. Deja tú de que ya estén no en viendo. La final, aparte están con la chona. Ya no está lloviendo. Aparte bueno. La lluvia le importa un pepino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ya no está lloviendo. Disfrutando la gente, pasándola bien. Bueno. Y acá los del América, pues sí, no se quitan... Ni el gorro, ni el jersey, pero muy tranquilitos al momento. ¿Le gusta Choro para final? Pachuca en contra de los rojinegros del Atlas, o sea, grupo Orlegui contra el grupo Pachuca otra vez, ¿eh? No me gusta mucho, me gustaría que fueran las Águilas del América, pero... Yo también. Está pintando como para la que usted dijo. Sí, es lo que parece. Va a ser muy difícil. América ya tiene bastantito tiempo sin anotar 3, si mal no estoy... Solamente con el Tano Ortiz lo hicieron en 2 partidos, en contra de Toluca y en contra de Juárez, que tuvieron una campaña desastrosa esos dos equipos. Sí, sí, prácticamente es una situación diferente ahora, muy, muy distinta a lo que es la liga. La liguilla está mucho más peleada, mucho más cerrada. De repente es más complicado ponerte arriba en el marcador, ¿no? Sí. Por lo cerrado que se juegan los equipos, de repente tratando de cuidar un poquito más el resultado. De acuerdo. Lo que sí es que todos los equipos que entraron embalados a la etapa eliminatoria del torneo, pues no les sirvió de mucho, ¿no? Chivas entró con 5 victorias consecutivas. Ahí tenemos al Chucky Lozano saludando a toda la gente. Estamos viendo América, que América sí. No había perdido hasta el día de hoy. O sea, bueno, desde el partido en contra de Monterrey, no había perdido. Esta parece que va a ser la segunda derrota del Tano Ortiz al frente de las Águilas del América. Pachuca incluso terminó el torneo, ¿te acuerdas? Con aquella derrota en contra de Pumas 2-0. También. O sea, todo sí, como bien dice, los que entraron embalados, o los que venían embalados, pues prácticamente... quedaron fuera, ¿no? De acuerdo. También, más allá de saber llegar a esta etapa, hay que saber jugarla. Sí, claro. No, sin duda. Es de mucha concentración, mucho colmillo, muchos factores que tienes que saber manejarlos de buena manera, ¿no? Hay que jugarlo inteligente. Bien. Lo del Tano Ortiz, le esperaba o le espera la posibilidad de ser un entrenador así como Ariel Golan, como André Lilini, que en tu primer torneo te metes en una final, es complicadísimo lograr. No, es fácil. Bueno, parece que se prepara una modificación al cuadro azul crema, estaba en la imaginaria un elemento. A ver. Parece que Salvador Reyes, el camiseta número 26, el que ingresará al campo. ¿Qué me sacaron a Sendeja? No, Emelé. Dios. ¿Y quién salió? Lesionado alguno entonces, ¿eh? Ok. Pues no creo que esté haciendo un cambio defensivo. Hay que cuidar los resultados, no creo. Sí, no, de acuerdo. A ver, yo veo a Cáceres y veo también a Bruno. A Bruno. No sé si va a armar una línea de 3 de y 3. Todos para adelante, ¿no? Y vámonos para arriba, sí, claro. Irá a soltar a Jorge Sánchez. Puede ser. Vamos a ver qué es en lo que pensó. A menos de que haya salido Fuente, ¿no? Porque yo de delantero veo a todos igual. Sí. El cronómetro está en 0. Y el árbitro central del partido, Fernando Hernández, dice: vamos de 45-90 a través de TUDN Radio. Pachuca y América juegan con el corazón en los pies por un boleto a la final de la Liga MX. 2-0 lo ganan los Tuzos. El rechace de Meré. Y después vino el centro, el balón que voló al área y el español la mandó al tiro de esquina, el primero en el segundo tiempo para los Tuzos, Choro. Sí, ¿saben quién no está? Fidalgo. Yo lo había visto. Fidalgo no está
y Zendejas se mete en la contención con Richard Sánchez. Ok. Y como bien dices, línea de tres. Y prácticamente a Jorge Sánchez es el que va a soltar, ¿eh? Bueno, la modificación así se la está jugando el Tano Ortiz. El balón que va a volar al área, la prefabricada, el Pocho por encima de la cabaña de Paco Memo Ochoa. Ahí saque de puerta que va a tener entonces el portero azul crema. En apenas Fidalgo. Un minuto en este segundo tiempo, entonces parece todo indicar que se fue Álvaro Fidalgo del terreno de juego. Ahí está Álvaro Fidalgo. No, Cáceres. Pero a Fidalgo tampoco me apareció verlo en el campo, ¿eh? Por jugador. Y algo jugador tuvo que tener, ¿no? Cáceres para no poder seguir. Fidalgo. Sí, yo creo. Pero en ningún momento del partido se le vio a Cáceres de algún golpe o algo, ¿eh? No, de acuerdo. A menos de que sea algo táctico nomás. ¿Pero táctico en qué? Si no, no estaba jugando mal Cáceres tampoco, ¿eh? Sí, no, de acuerdo. La pelota la va a tener Jorge Sánchez adelante del medio campo por la banda de la derecha. Tiró la esférica larga, Roger Martínez, Diego Valdés en la avenida central. Sigue Diego, ojo, le puede pegar, prolongó, no llegó a tiempo Fidalgo, ¿por qué no le pegó el chileno? Y ahora la pelota la va a tener lateral el equipo de Coapa. En linderos del área por el corredor de la izquierda. La pide Alejandro Zendejas. Acá está el ex de Necaxa y Chivas. El balón de nuevo para Fidalgo, que le mete pecho, no tira centro. Avilés Hurtado está en la presión. La mandó un costado de la cancha nueva. Pelota lateral que va a tener el equipo visitante. Y vamos a ver, América, de qué forma sale. No sé, por lo menos se le ve con mucho más agresividad. Como comenzó la primera etapa, ¿no? Exacto. Ojo que acá, si tiene una oportunidad, tiene que ser contundente. Roger en el área, Martínez, y aparece Tapias para mandarle al tiro de esquina. Tiempo alcanzó a reaccionar el central de Hermosillo, Sonora, chileno. Sí, y creo que le ayuda, porque ¿qué ha pasado, Tapia? Le ayuda un poco con el tacón a sacar esa pelota. Ey. Qué lujo, ¿no? Para sacar el balón. Qué riesgo. Te pasas y le dejas la portería mano a mano con Ustari. Es correcto. El servicio va a ser de Zendejas. Jugaron en corto con ahora Richard Sánchez. Tira servicio el paraguayo. ¡Cabezazo! Apareció Bruno Valdés. Se tendió de palomita en el punto penal. A un costado apenas del arco de Ustari. Apareció América, Reinaldo Navia. Che, acá Roger es el que le termina pasando. Llega desde atrás Bruno, anticipando al defensor, a Chávez. Y pasa cerca esa pelota. No tenía nada que usar Ustari. Nunca iba a llegar. Y acá el balonazo va largo donde Bruno Valdés anticipa, gana, le va a quedar al inspector Gadget. Zendejas la dejó suelta para que aparezca ahora en el movimiento de Chávez. Romario Ibarra, línea final, sigue Romario, la mantiene viva el ecuatoriano. Viene a la ayuda Daniel Aceves, quiere hacer túnel sobre Zendejas, que cierra las piernas y consigue pelota lateral. Ahí esférica que va a tener el conjunto azul crema. Zendejas, Sánchez. Revienta Jordi, avenida central, no hace buena recepción Diego Valdés. Eric Sánchez intentó taconazo. Aviles Hurtado, ganó Meré, el ex del Colonia, y la salida limpia por el costado de la izquierda. Acá aparece ya para superar medio terreno Luis Fuentes. Roger Martínez buscó el taconazo, el balón se fue. El lateral para el equipo azul crema ya lo puso en juego el cuadro de la Ciudad de México. Fidalgo, Álvaro, la pide. Ahora hace el movimiento, Zendejas, el balón que quería enganchar Diego Valdés. En un tiempo se quedó con ella en su área Oscar Ustari. Y fíjate, Pachuca no tiene que relajarse tampoco, ¿eh? Porque ya se ve que tanto Romario, Avilés, son de los jugadores que ya ven el partido ganado y empiezan a cancherear, ¿no? De acuerdo. En esa última, inclusive, con Romario Ibarra. Mano a mano Jorge Sánchez con la marcación de Daniel Aceves. De nuevo Sánchez tocó para Zendejas, la maneja Fidalgo, enganchó y le pegó a ras de pasto, displicente, muy desviado. Se había generado el espacio el futbolista español, Reinaldo. Con mucha facilidad lo saca Fidalgo, pero creo que su remate sabemos que tampoco se caracteriza por ser un gran pegador de balón. Ay, se va bastante desviado la pelota. Parece que no levanta la cara, ¿no? Para no darse cuenta dónde está. Es correcto, quiere cruzar demasiado el remate. Sí, de acuerdo. Ya dejó llover, parece, ¿o no? Sí, ¿no? Richard Sánchez, de pecho, Fuentes, recibe, está Fidalgo por izquierda, a ras de pasto el balón al anillo central, Álvaro Zendejas, Alejandro Zendejas es el que recibe, ahora Jorge Sánchez, el balón cortado, llegó Chávez, el de
Cihuatlán, Jalisco, el ex de Xolos buscó adelante, el movimiento del Pocho no llegó a la pelota, así lo hace en el rebote Nico Ibáñez para complementar, el balón se fue por la línea de banda y pelota que va a tener el cuadro visitante. Le pide Fernando Hernández que retrocede un par de metros a Sánchez, que ya la puso en juego. Le ganó Ibáñez, alcanzó a puntear la pelota, acá está Bruno Amílcar Valdés, el nacido en Nueva Asunción, Paraguay, de 29 años de edad. Paco Memo Ochoa rompe el de 36 años de edad, el tapatío, ganó Federico Viñas, le quedó a Roger Martínez, avenida central, acá está el cafetero, engancha, ojo, Roger se generó el espacio, no le pega, maga, y el balón en el rebote, Viñas le favorece, y después reventó la pelota y le va a quedar al contragolpe a los Tuzos del Pachuca. Cayó Avilés, ojo, Avilés, le da ley de la ventaja a Fernando Hernández, Sánchez quiso jugar adelante, terminó cayendo ahora Richard Sánchez, y reclaman la situación de Avilés Hurtado, Reinaldo. Sí, y bueno, sí, le termina pegando un poco Fidalgo, sí, eso es para tarjeta, Porque le hace una pinza, ¿no? Sí, pero da la ley de la ventaja, la rey, y creo que después Sánchez termina dándole un pase espantoso al Pocho Guzmán, Y acá ya vamos a empezar a consumirnos los minutos, ¿no? Eso igual creo que puede ser para tarjeta. Amarilla, ¿no? Por cortar, claro, el avance. No, y porque sí le da. Sí, por supuesto. Si se confirma esta final, ¿a quién le vas más en el mano a mano? ¿Avilés Hurtado o Aníbal Chala? No, o sea, en velocidad ni decir. Digo, vamos a tener una carrera de 100 metros, ¿no? Sí, Chala es uno de los jugadores más rápidos del torneo, Parece. O sea, capaz en velocidad, o sea, no en velocidad, sino que en dribbling, en técnica, lo puede ganar Avilés Hurtado. ¡Upa! Sendejas está en el área para cruzar. ¡Ustari! Se agiganta contra el remate, Ustari. La manda a tiro de esquina, responde el portero argentino. Llegó Fuentes para buscar el descuento. Y de nuevo, en una, en dos, Oscar Ustari evita que América abra su puerta, Reinaldo Navia. Sí, doble atajada del portero argentino. Sobre todo esta, que era fuerte el remate. El de Centeja fue como un poquito, no digo fácil, pero más, no tan complicada como la segunda. Diego Valdés, el tiro de esquina, rechaza en el primer palo, le queda para que arranque Avilés Hurtado, adiós a la marca de Richard Sánchez, es malo el toque por parte de Eric Sánchez, nunca vieron el movimiento de Romario Ibarra, y la va a tener en su área Paco Memo Ochoa, que revienta, que busca adelante, el corte con la cabeza es de Miki Tapias, en el anillo central aparece para dominar, era Fidalgo, Álvaro, ahora el movimiento de Diego Valdés, que le pone cadencia, el nacido en Santiago de Chile. Fidalgo, nadie para rematar en el área, por eso tiene que tirar el cambio de juego para que venga Jorge Sánchez, la va a tirar al área con su pierna derecha, cerró Romario Ibarra, hay pelota que va a tener lateral el cuadro sulcrema, se mueve Roger Martínez a recibir el nacido en Bolívar, Colombia, el ex de Villarreal, enganchó hacia adentro, buscó la pared, Alejandro Sendejas tocó atrás, va a venir Diego Valdés, ojo que le pega, Diego la mandó a volar, la mandó a la Ciudad de México el futbolista chileno Reinaldo Navia. Sí, trata de acomodarse, de abrirse el espacio Diego para poder rematar. Yo no sé si le termina dando un bote la pelota y le pega espantoso. Esa tapada fue espectacular al primer poste, Y porque además Acevedo le desvía el balón. Sí, claro. Y era muy corta la distancia para reaccionar con precisión. Nadie le dice el Pocho, lo veo de los partidos más flojitos que me ha tocado ver al Pocho. Anda caminando, trotón. La serie en general es mala, ¿no? De sí. Guzmán. Este es Fidalgo. Roger Martínez recibe, pone a correr a Diego Valdés en la avenida central, en la media luna, y está el chileno que no puede ponerse de frente al arco. Sánchez de primera, tira centro, Miki Tapia la manda a volar y le regala la pelota al cuadro azul crema ante la mirada y la advertencia de Oscar Ustari, buena labor por parte del central de los Tuzos, ya va a jugar el conjunto azul crema, ya la pusieron en movimiento Sendejas, gana pelota lateral el equipo del Tan Ortiz. Cruza bien el chico Tapia, como bien lo dice Diego. Pero de repente todo eso, estaba solo, tuvo para haber controlado y haber salido jugando, si el que se te dejó. Roger la volea, se pasó por un costado. Hay falta. Es lo que dice Fernando Hernández. Y eso es puro nervio de repente, ¿no? Cuando llegas y le pegas para donde sea la pelota. Sí, de acuerdo. Es, no me voy a equivocar, pero eso también a su vez, si tienes un rival al que no le pese el escenario, Choro, claro, lo termina aprovechando. Claro. Controla, sale jugando. Se escucha el vamos América en el Hidalgo. Y Bruno Valdés gana en el aire. Quedó tendido
Mico Ibáñez. Hay pelota que va a tener ahora Luis Fernando Fuentes. El toque para Álvaro Fidalgo. Línea de medio terreno. Avanza el Español. La tiene Diego Valdés. El ex de Santos y Monarcas Morelia busca una opción por el pasillo derecho. Aparece Jorge Sánchez. Se juntaron con Sendejas, rodeado por tres elementos. El futbolista nacido en Estados Unidos. Y ahora la va a tener Sánchez. Retrocede. La pide Bruno. Amílcar Valdés en la línea de medio terreno. Aparece para jugar Richard Sánchez, que busca ir hacia adelante por el corredor de la izquierda. Ahora con Luis Fernando Fuentes. Jaló la pelota, enganchó hacia adentro. Ahora la espera Diego Valdés. En el giro está Álvaro Fidalgo. Quiso ser vertical. Le sacó el balón Chávez. Juega ahora Ibáñez. Y la va a tener Áviles Hurtado. Acelero, va a tirar el pelotazo largo. Intenta el latigazo el futbolista cafetero. Lo va a frenar Álvaro Fidalgo. Le sacó la pelota al colombiano. El Español va a buscar opción con Richard Sánchez, que levanta la cabeza, busca una opción. Intenta tocar hacia adelante con Alejandro Sendejas, que va a superar el medio terreno. El ex de Chivas y Necaxa, ahora con la opción de Jorge Sánchez. El nacido en Torreón, Coahuila, el ex de Santos, con permiso, le dijo Cebes en la primera. No pudo con Romario Ibarra en la segunda. Recibe falta, para mí era limpia, Reinaldo. Sí, la de Romario Ibarra, creo que sí, termina siendo limpia. No sé si corre la falta de Deant. Sí, de acuerdo. Cuando le tira el cuerpo, ¿no? La de Aceves. Sí. El chico Aceves le termina cometiendo falta. Jorge Mere. No, por Dios. Uno ya sabe entonces por qué no juega, ¿no? Digo, no por esto, sino. O sea, si es por esto que no juega, entonces ¿qué le vio Solari? O sea, un para balón traer. De trámite, ¿no? Sí, claro. 57 ya, 12 en el segundo tiempo. Cambio. En la señal de TUDN Radio se vendrá modificación y será de los Tuzos a final de cuentas. Uy, Áviles Hurtado. A cuidarlo, ¿no? Si no tiene nada. No, mira, hasta sale enojado, ¿eh? Mira, para nada le gustó el cambio Hurtado. Pero que entienda que está a minutos de jugar una final, creo yo, ¿no? ¿A ti te molestaría, Choro, que te cuidaran para una final? Ah, sí, el partido, todos quieren jugar. Se viene y Navarro. Este tipo de partido. Mira, se enoja, ¿viste? Mira, algo le dice, mira. Sí, claro, ahí está dialogando con Almada. Sí. No, se dijeron de todo, ¿eh? Sí. Y recordemos que Almada, pues con el trato de los jugadores le vale, ¿eh? Porque ya vimos en Torreón que tuvo un roce con Valdés. Sí, de acuerdo. Ah, sí. Ah, yo no sabía. Pues sí, se agarraron, se dijeron de todo. También porque a Valdés lo sacaba continuamente. Ah, mira. El balón para que la corra Jorge Sánchez. Llega hasta la línea final. Tapias otra vez, la manda un costado. Está calientito Avilés, ni se sentó. No, mira cómo no, mira. Pero ahora, a ver, yo entiendo que el técnico es acá Almada, pero entre Avilés Hurtado y Romario, yo prefiero Avilés Hurtado. Sí. Pero ¿quién es más importante para ti en la final? Ah, no, claro. Centro, el cabezazo muy desviado de Bruno Valdés, que ya está lanzado al ataque el zaguero paraguayo. Yo pienso en eso. Sí, pero a ver, ¿de qué lo está cuidando? No tiene amarilla. O sea, si está una lesión. Mira, ahí va, mira. ¿Por qué me sacaste, Liz? Ni lo mira después. Mira, ahí lo mandó al pepino, ¿eh? Pateó de todo y se van a venir los cambios en las Águilas del América. Se viene Henry Martín al terreno de juego. Pero saca esa Viña, mete dos delanteros. Dios de mi vida. Bueno. Federico Viña se va, viene Henry Martín al terreno de juego. Alejandro Sendejas también se retira y viene Salvador Reyes. Roger ya va a jugar más por el pasillo de la derecha, creo yo, como en los últimos minutos, ¿no? Si es que no, un poquito más centralizado, acompañando. Uy. A ver acá, rompe a donde sea Fuentes. Roger con el pecho. Le quedó complicada a Fidalgo, que tiene que hacer un amague sobre Romario Ibarra. Sigue Fidalgo por el pasillo de la derecha. No pudo con Ibarra. Y después el de Imbambura, Ecuador. Entrega para que venga Chávez, el zurdo. La presencia en el anillo central ahora, donde la va a manejar Fernandito Navarro, el nacido en la Ciudad de México. Este va a tener su revancha con Camilo Vargas, ¿no? Parece. Que falló. Mirá, penal. Navarrito, una final más, ¿eh? Sí, claro. Tiene un mundo de finales, Fernando. Yo no entiendo por qué no es. Bueno, yo creo que el medio campo, los chicos están pasando un buen momento, pero jugar con la experiencia Navarro para este tipo de partidos. Es un cambio de lujo.
Sí, claro, pero yo lo utilizaría más como titular, ¿no? Un chico que te da mucha pausa. Aparte tiene una visión de juego espectacular. De acuerdo. América se desespera, juega Chávez, se escucha el en la tribuna y después a Seves le regala un bombón a Memo Ochoa. Mira, se pone la de calentamiento. No quiere estar en la banca, Avilés, y se pone la de calentamiento para estar con la banca, ¿no? Sí, sí, sí. Es un caprichote lo que trae Avilés. No, no. Pero es que todos quieren jugar, está frente a la América, todos te están viendo. A ver. Son los partidos que nadie quiere salir, tío. Ok. Salvador Reyes tira centro el balón al área que cortó Eric Sánchez. Y la redonda la va a tener ahora Jorge Mere. A ver, eres Avilés. Ya jugaste en Monterrey, jugaste en Chiapas, jugaste en Cholos. Tienes tu edad, eres un experimentado. Eres uno de los mejores jugadores de Pachuca en el torneo. Te están cuidando para una final porque yo lo veo así. Y te montas en tu macho. Volví a decirle a Avilés Hurtado a ver si está contento. Ah, no, me están cuidando. O al que saquen, ¿eh? No contestarían o no reaccionarían como Avilés Hurtado, pero yo creo que el enojo internamente lo deben de tener. O sea, en síntesis, y perdón que te lo pregunte así, Choro, ¿les puede más el ego? Pues no es ego, lo que pasa es que uno quiere... O sea, lo que te digo, la circunstancia del partido que estás jugando, capaz si estás jugando a lo mejor con otro equipo, estás jugando contra el América, todos te ven. Capaz, aparte que justo América va perdiendo, hay espacios... O sea, ¿quieres hacer tu gol también? Ah, bueno, dígalo. Romario Ibarra, que Romario ya hizo gol, no sé si ese es el criterio de... Pero también Avilés te tiró una asistencia. Sí, claro. Se escucha el gol en la Bella Irosa en el Estadio Hidalgo, 62 minutos y la pelota la controla Cabral. ¡Ah, Dios mío! Cabral se vistió de Diego Buenanote, chileno. Ah, bueno. No, pero... eso pasa cuando Loli empiezan a cancherear. Y casi la riega ahí también tuvo un poquito de suerte Cabral, ¿eh? Sí. Porque no fue muy ortodoxo, ¿eh? ¿Te tocó compartir con él? Sí. Porque claro. Compañero no lo tuviste, ¿no? ¿A Cabral? Ajá. En Racing, compañeros. Mira. Racing Club de Avellaneda está saliendo recién. Muy bien. Se fue de banda Luis Fuentes y le quedó la pelota ahora al Pocho Guzmán, que controla, espera la pasada ahora de Nico Ibáñez, que la va a tener el ex del Atlético San Luis contra la banda. De la derecha le ganó a dos, lo quiso bajar Fuentes, centro, cortó Meré en el área. Jorge la mandó a volar el ex del Colonia de la Bundesliga. Y pelota de banda que van a tener los Tuzos, Rey. Corrió con suerte aquí un poquito Ibáñez, ¿eh? Porque ahí entre la serie de rebote. ¿A qué anda haciendo Ibáñez tan abierto, tan afuera? Se mueve mucho, ¿no? Se sale mucho de la... Lo que pasa es que también cuando tenía la pelota el Pocho, la primera jugada que vimos, no apareció, o sea, le terminaron dando la pelota en profundidad a Ibáñez. Claro. Ojo a Seves. No. El balón descompuesto le quedó a Romario. Quedaba congelado Paco Memo Ochoa en el último clavo en el ataúd del equipo azul crema. De milagro se fue por un costado del palo derecho. Reinaldo Navia. Esa pelota si iba adentro es gol, ¿eh? Porque Memo ya estaba haciendo el movimiento para el otro lado. Ya se había quedado parado. Sí, de acuerdo. ¿Pasó lejos? Muy poco. Con un centímetro. La redonda la va a tener Jorge Meré, el español, para Fuentes. De nuevo Meré. Circulación con la pelota de Bruno Amílcar Valdés, cabeza levantada, el nacido en Nueva Asunción. Supera en el medio terreno, la recibe Fidalgo, la marcación es de Chávez en el mano a mano, frente a frente, ganó el de Cihuatlán, Jalisco. Hay balón que va a tener lateral el conjunto de las Águilas del América, que se le acaba el torneo. El día de medios al próximo miércoles. Con las impresiones de los que serán finalistas, Atlas estará esperando en la ciudad de Guadalajara para arrancar el próximo jueves. Roger. Ahora el servicio. Jorge Sánchez se levantaba. No pudo ganar. Acá la pelota, Diego Valdés, lo que se volvió a perder, Diego. ¿Cuántas se ha perdido en la eliminatoria, Valdés? Esta es la tercera sin ningún problema. Sí, y muy ansioso. Quieren terminar la jugada muy rápida. Ay, y raro. Capaz en otras circunstancias... La controlaría, miraría, pero acá andan muy ya precipitados, no quieren marcar muy rápido. De acuerdo. Uy. Ojo, 3-0. ¡Romario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
derecho. Guzmán la tomó por la banda de la derecha. Solo como cuchillo en mantequilla vio meterse a Romario Ibarra. Le pitan la fórmula del 1-0. Y después del balón que tomó el Pocho para encarar a Bruno Valdés, le dejó un penal en movimiento al ecuatoriano que no perdona. Crucifica a Paco Memo Ochoa. Pone el último clavo en el ataúd azul crema. Y al 66, Pachuca y Atlas pelearán por el Clausura 2022. Reinaldo Navia. Qué gran gol, gran jugada, la visión del Pocho. Pocho cuando tiene espacio es un jugador diferente. Te piensa, te levanta la cabeza. Pero otra vez le vuelven a ganar la posición a Jorge Sánchez. Es increíble lo desconcentrado que está el lateral del América. Es más, ya vemos, Renato llega como, o sea, Romario llega como forzado, ¿no? Porque es más, ni golpea la pelota, él pone el pie. Y ya con la potencia que traía el balón, pues termina colocándola arriba, ¿no? De acuerdo, totalmente. Ya lo podemos dar esto como jaque mate, ¿no? Ya, prácticamente. No, está muy difícil que tenga, que haga cuatro goles el América. Tiene que hacer cuatro goles para pasar. ¿Y no tienen a Gignac? Yo digo, ¿no? Ayer Gignac firmó hat-trick. Bueno, dos penales también. No le quite mérito. Y luego decimos que los penales, usted me dice no le quite mérito. No, pero también, sabes que también el penal en movimiento. O sea, bueno, con la pelota parada, sin marca, sin nada. Si eres un buen pateador y tienes cabeza fría, lo más probable es que tiene más ventaja, digo, el pateador, ¿no? Que el arquero. Sí, de acuerdo. ¿Cómo le han dolido hoy las bandas al América, no? Uf, ha sufrido mucho. Sobre todo por el lado derecho, ¿eh? Sí, de acuerdo. De trámite prácticamente los minutos que le quedan al conjunto del Tan Ortiz y también a Guillermo Almada. La circulación va a ser ahora para que la tenga Richard Sánchez. Levantó la pelota en el cambio de juego. El balón que vuela para que ahora la maneje Jorge Sánchez. Mete cuerpo, protege la pelota. Romario Ibarra está atento. El esférico para Bruno Valdés en propio terreno. La levantó para la peinada de Diego Valdés. No llegó Roger Martínez. Lo hizo a final de cuentas el cafetero por la banda de la derecha. Quiere levantar el centro. Aceves rebota el balón. Hay pelota lateral que va a tener el cuadro de Coapa. ¿Favorito tiene el chileno para la final? No, va a estar muy pareja igual. Creo que más allá. Y vamos a dar un poquito Pachuca, puede ser, por lo que se mantuvo siempre, prácticamente parte del torneo en primer lugar. Sí. Pero creo que Atlas también ha hecho un gran torneo. De acuerdo. Tiene equipo y viene con mucha confianza también el equipo de Coca, ¿eh? Sí, en el torneo regular, en el Jalisco, Atlas lo perdió 1-0, creo que estuviste por allá. Sí. Pero le habían expulsado a Jairo Torres en el primer tiempo. Sí, es correcto. Con un gol de Eric Sánchez por ahí del 88, el equipo de Coca aguantó muchísimo. Pero ahora se enfrenta a un Atlas ya más maduro, con mucho más confianza. Con un Quiñones con encendido. Un Quiñones encendidísimo. El balón lo va a tener ahora Fernando Navarro. Pico el balón. Mano, ojo, mano del Pocho, mano del Pocho. Y después el cierre a tiempo por parte de Luis Fernando Fuentes. Pedía la mano, todavía la seguía reclamando Bruno Valdés. Nunca la señaló Fernando Hernández. Acá la pelota la va a tener Kevin Álvarez. Tira taconazo para el Pocho Guzmán, que va a vivir su segunda final de Liga MX. En la primera fue factor. Le hizo gol de último minuto a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero para disputar y para ganar aquel título con Diego Alonso, que era entrenador, con Rodolfo Pizarro, con el Chucky Lozano. La pelota le va a quedar ahora a Ustari. Los Tuzos van a volver a una final. Entonces, uno de los equipos más ganadores en la era de torneos cortos, el único que ha logrado un título internacional en el cono sur del continente con aquella Copa Sudamericana en contra del Colo-Colo. La redonda la va a tener ahora Nico Ibáñez. Aguanta la embestida de Bruno Valdés, que logró anticiparse. Le va a quedar a Roger Martínez, que lo primero que hace por lo regular cuando conduce la pelota es tirar un autopaso. Es increíble, aparte estaba muy alejado del defensor de Pachuca para hacer esa jugada. Ahora la maldición del primer lugar, no puede ser campeón. Mira, bueno, pero en el actual formato de torneo, Cruz Azul fue líder y fue campeón. El León fue líder y fue campeón. Vamos a ver ahora. A ver si el líder vuelve. Atlas ha sido el único líder que no ha sido campeón en este formato de torneo. Mira. Veremos. Será una final interesante. Y con el condimento de un buen duelo de porteros, ¿no? Sí. Hoy ha sido factor Ustari. No, claro. Pues sin duda para mí es mucho mejor todavía Camilo Vargas, ¿eh? Ah,
¿Viste la que le tapa ayer a Guiñac? Esa sí, bomba que casi le rompe el brazo. Sí, la que va a mano cambiada. Es increíble. El tiro de esquina, América, el primer palo, el servicio no llegó, Merez y lo hizo para sacar la pelota el Pocho Guzmán, de buen juego aéreo, cayó en propio terreno. Fernando Navarro, Fernando Hernández dice que hay pelota que va a tener el equipo de Almada. Cambio. Modificación, nos quedan 20 minutos y veremos quién es el que va a venir a la cancha. Es el número 7, Jonathan Dos Santos. Uno de los que yo creo que no va a seguir, ¿no? Me imagino. Y se va Fuentes también. Salió Fuentes. A ver por qué entró. Entra Mauro Lainez. Sale Fuentes. Bueno. Es como para buscar el descuento, ¿no? Algo decoroso. Sí. Y sale Sánchez y entra Jonathan. Perfecto. Entonces se fue Fuentes. ¿Y quién es el otro que me decía, Chiro? Salió Richard Sánchez. Perfecto. Uy. Ojo. 4-0. Ojo. Lo liquidan. El balón, Fernando. El balón que se va porque aparece la zurda de Chávez. Alcanza a desviar para con el Ochoa con su mano derecha. Y el palo salva al América, Reinaldo Navia. Ah, qué zapatazo, Chávez. La jugada de Navarro espectacular. Y luego, tapadón de Memo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Tapadón. Tuzo se escucha en el Hidalgo. El balón de Chávez, buen centro, sacó con la cabeza. Ahora Jorge Sánchez, le queda a Roger Martínez, que no encuentra una opción. Eric Sánchez es el que controla el balón. Juega con Fernando Navarro, el ex de la Fiera, para retroceder con inteligencia. Miki Tapias, está Cabral, domina la pelota. Ahora va a venir Eric Sánchez, después el Pocho Guzmán. Kevin Álvarez festeja la bella Irosa, que va a volver a tener una final por acá. Desde el 99, cuando ganaron con el Vasco, siguen ganando. El balón atrás, llegó Navarro, fuerte barrida, Bruno Valdés a la pelota, Jonathan Dos Santos, el Pocho lo sentencia, palo, Ochoa, y el balón que no logra entrar. Aparece Paco Memo Ochoa cuando parecía que la suerte no le sonreía. El balón rebota en el palo, le da la espalda a Ochoa y no logra ingresar Reinaldo Navia. Ah, qué zapatazo del Pocho. Eso tiene el Pocho, ¿eh? Le pega tan bien con las dos piernas. Bueno, tanto con derecha como con izquierda. Y aquí corre con un poco de suerte Memo Ochoa, porque después el rebote le pega el mismo y se iba metiendo esa pelota. Ah, ya Pachuca si quiere puede golear, ¿eh? Sí, de acuerdo. América está entregado, ¿no? Sí, ya América ha resignado un poco. Y que ha lesionado, creo que es Bruno, ¿eh? Sí. Es que cuando va a trabar con Navarro, no sé, como que el traba medio complicado, ¿no? Sí, de acuerdo. Tiene sangre en la mano, ¿eh? ¿Un corte? Parece, ¿no? Se le ve como sangre en la mano. Sí, de acuerdo. Mira. Bueno, parece que puede, ¿no? A pesar del dolor, porque va rengueando, Bruno. Pero si no, no corres esa velocidad. Ah, no, claro. ¿Se va a Fidalgo? Creo que sale Fidalgo, lo vi que salía corriendo, ¿eh? Ok. Quiere llorar. Esto, aunque es una burla, digo, lejos de que lo vengan a ver o muchas otras cosas, me parece más sano. ¿Él quiere llorar? Sí, o sea, ¿o qué prefieres, que te recuerden el 10 de mayo? A mí me gusta más esto, sinceramente. Se me hace más folclore, se me hace más tranquilo. Pues sí, todos lo vemos diferente, ¿no? Diferente forma. ¿Qué? ¿Por qué, Chora? Ah, no, Fidalgo, pensé que salía. No, ya América tiene sus 5 modificaciones hechas. Ah, se fueron Viñas. Cambió de posición nomás, mira, se vino al sector derecho. Sí, se fue Fuentes, Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Federico Viñas, Alejandro Sendejas. La pelota de Bruno Valdés. Y la redonda la va a prolongar Jorge Meré por el costado de la izquierda. Ahí juega el cuadro azul crema con Salvador Reyes, el ex de Puebla. La levantó él también, el futbolista de Morelia, para que la gane por altura. Henry Martín, Jorge Sánchez. La pasada por el pasillo de la derecha es de Álvaro Fidalgo. Intenta túnel sobre Aceves, viene a la marca. El lateral de los Tuzos, Romario, para recibir con libertad, para girar sobre la banda de la derecha. Perdió con Sánchez, allá va Jorge. Y después, gana Chávez.
Partidazo de Chávez. Gran autopase, avance y Valdés. Iguatlán, Jalisco cayó en el medio terreno. Hay falta y pelota que tendrá Pachuca. Y sí, como que ya venía medio forzado Chávez a buscar la pelota. Se le estaba cansando el camión. Para mí no hay tanta falta. Él la termina cobrando porque sí. La exagera mucho la tirada Chávez. Pero no había para mí para nada. De acuerdo. Y es por eso que lo reclama con mucha euforia Jorge Sánchez. Juega rápido Pachuca. Sánchez y la pelota larga. Muy larga. Ayer creo que Atlas da su peor partido en la liguilla. Y creo que Pachuca dio su peor partido contra América en la ida. En la ida también, claro. Entre los dos, ¿cuál es peor partido, Choro? ¿El de Atlas o ese de Pachuca? Bueno, el de Atlas fue ayer el de vuelta. Sí. De acuerdo. Yo digo por el resultado, el de Atlas, ¿no? Ok. Y sí, puede ser con el condicionante que Atlas lo afectó al arbitraje un poco. Sí. En fin. ¿A quién no perjudica el arbitraje a veces? Sí, a todo mundo. Nada más porque tú y yo no jugamos, sino también nos llevamos algo por ahí, ¿no? El balón va a circular desde el medio terreno para que la tenga América. 77 minutos el partido, parecería por las sensaciones y por el ambiente que ya estamos sobre el 90, ¿no? Sí, pareciera. Yo calmada le daría un par de minutitos al Chico La Rosa, ¿no? Cada vez que entra el Chico La Rosa... En la medida, bueno, si yo tengo una eliminatoria sentenciada o un partido sentenciado, siempre hay que darle juego a la banca. Sí, claro. No sabes cuándo los vas a necesitar. Uy, hay un jugador de Pachuca caído. Es Chávez, creo. Ojo con Chávez. Sigue la jugada. La tiene Fidalgo. Piden asistencia. Con todo y camilla. Se agarra la rodilla. Vamos a ver. Es la izquierda. Es de la cual utiliza por lo regular, ¿no? Luego hacerle el movimiento para ver si el cruzado, ¿no? Es lo primero que siempre revisa. Sí, te mueven de lado a lado y de arriba abajo. De arriba abajo, sí. Por si la rodilla sale. Vaya, a ver, pero solo, ¿eh? ¡Au! Al caer como que le... Da sí. Una palanquita ahí. Sí, como cae... Digo, no cae, la rodilla no se le hace para atrás, pero sí se le sacude, ¿no? Sí. Cae muy vertical. Cae prácticamente sin el apoyo del talón. Es un movimiento muy rápido. Que le puede hacer jueguito así... Sí, y si bien, a lo mejor no te lo rompes y te lo desgarras. No, y de repente eso más que... De repente el cruzado puede ser hasta el mismo menisco, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí, Tengo mis dudas, ¿eh? Que cayó. Sí se le hace un poco atrás. Bueno. Atlas Pachuca. Para que lo sintonicen ahí y buena vuelta en la señal de TUDN Radio. Y esta forma de rechazar de Cabral es como ya valiéndole sorbete, ¿no? No, pasa que le da con la pierna cambiada y le termina errando más que... El ambiente en el Hidalgo. La pelota la va a tener en tiro de esquina Diego Valdés. Desde el rincón... De la derecha, la rosca hacia afuera, Henry Martín al recentro, con la cabeza sacó a Yannick Ibáñez, le va a quedar de nuevo a Diego Valdés por el pasillo de la derecha, retrocede América, juegan para Jonathan Dos Santos. ¿Qué hace? Jugó hacia atrás, ahora la levanta para Paco Memo Ochoa, la pone en el cielo del estado de Hidalgo. A competir Kevin Álvarez, que no es un experto en el juego aéreo, pero que ganarle es muy difícil. Y la redonda la va a tener ahora... Diego Valdés, ¿qué tarea es más difícil hoy, Choro? ¿Cubrir a Roger o cubrir a Julián Quiñones? No, a Quiñón. Ah, bueno. El rendimiento de ambos es muy diferente. Centro, cabezazo. El balón no lo pudo encontrar. Allá el cuadro azul crema y la va a tener Romario Ibarra. A velocidad pica para tratar de recibir el esférico. Allá el chico Kevin Álvarez, el nacido en Colima. Solamente ganó una pelota lateral. Y ahí es Erika que va a tener el cuadro de los Tuzos del Pachuca ya en 80 en la señal de TUDN Radio. Sí, está cortado la mano, Bruno, ¿no? Sí, está sangrando la mano.
¿No le tienen que poner una bandoleta o algo? ¿Como Benzema? A lo mejor ni se dieron ni cuenta. No, pero está metro y medio. O estaba ahí cuando lo estaban atendiendo. Salió Román Ibarra, ¿eh? El cotorro, ¿no? Brian González. Este chico le ha dado mucha continuidad a Almada, ¿eh? Lo ha usado constantemente de cambio. De acuerdo. Un chico desequilibrante por ese costado de la izquierda, ¿no? Sí. Fue subcampeón del mundo sub-17 en 2019 con la selección nacional de México en contra de Brasil. ¿Te acuerdas de aquella selección sub-17 en donde estaba Alejandro Gómez, estaba Pisuto? Sí. Correcto. Ahí andaba el cotorro. Gran selección esa. Sí, de acuerdo. Gómez, que era el capitán, hoy pertenece a Atlas. Ayer anduvo en el banquillo contra Tigres. La pelota que arrastra Fidalgo la dejó para Diego Valdés, cabeza levantada del seleccionado andino. Hace correr ahora para que llegue por la pelota por el costado izquierdo ahora. Maneja el balón Mauro Lainez. Pico del área por izquierda, viene Diego Valdés. Jugaron para Salvador Reyes, toca la pelota América. El esférico de Jonah Dos Santos. Se quedó con ello Ustari. Sí, yo no sé a quién se la quiso dar, porque no vi que le quiso hacer algún movimiento. No se ve algún movimiento a algún compañero, ¿no? De acuerdo. Acá mala salida de Ustari. Queriendo buscar al Pocho. Pero bueno, ya Pachuca igual se puede dar el lujo de agarrarse aquí. De acuerdo. Guadalajara y Pachuca de nuevo. Los epicentros ahora de la final. La redonda la va a tener Jorge Sánchez. Ahora Álvaro Fidalgo intenta el pase filtrado. Chávez se multiplica por todas partes. Acá perdió la pelota. Jonah Dos Santos la dejó correr Valdés. En la media luna no llegó Roger Martínez. El último bicampeón se dio aquí con León en el 2014. Aquellos goles de Nacho González. De Nachito González. Sí. Bueno, aquel gol de Nacho González. Vamos a ver si Atlas logra levantar en torneos consecutivos la corona, ¿no? Sería un logro histórico. Imagínate, no ganan nada en 70 años. Y dos de corrida. Sí, ¿no? O sea, pasamos del si te lo explico, no lo entenderías, al si te lo cuento, no lo creerías. Oye, si te gana dos seguidos, ya, si quieres los próximos 140 años. No, cállate. Le damos todo. 70, o sea, por cada campeonato, 70 años. No. Le damos 140. O sea, no me va a volver a tocar verlo jamás. El balón no tiene. Y acá, como delfín, terminó saltando Cabral para sacarle la pelota a Roger Martínez. Chávez. Pachuca ya no quiere nada en el partido. Ya prácticamente está cerrado. Muy difícil, quedan 6 minutos. Claro. La barra de Pachuca alentando a su equipo. América, que hoy vino a hacerle una muy buena entrada a los Tuzos, pero que se van a ir con las manos vacías. Deberá de seguir esperando el equipo del Tano Ortiz, que parece se va a quedar como estratega. El balonazo de Jorge Sánchez para buscar a Roger Martínez. Kevin Álvarez va a meterle el cuerpo. Lo desplazó a Roger. En una de esas, si se te calienta el horno, ¿y para qué quieres, Rey? Pero mal que no se enojó, Roger, porque normalmente siempre se enoja cuando lo desplazan o le ganan una pelota. Sí, de acuerdo. Más que vas perdiendo. Yo hubiera esperado acá una reacción del colombiano, ¿eh? Yo también. Ahora termina prácticamente el torneo ya para América. A destacar, sin duda, Memo Ochoa, ¿no? El más destacado, ¿no? Sí, de acuerdo. ¡Ojo! El Pocho, media luna, 4-0, el cotorro, la pelota en la barrida después de Jorge Sánchez. Terminó trabada y se fue por la línea final, saque de puerta para Paco Memo Ochoa. Un pase muy desplicente del Pocho, y creo que el chico tampoco nunca aceleró, ¿no? Sí, de acuerdo. Sonará muy fantasioso, pero si el Pocho la pone con un taconazo a Fernando Navarro, sorprende y te deja fuera de la jugada. El cotorro. Acá está Guzmán. Viene, recibe. Y después Chávez es el que la maneja. Por la banda de la izquierda, Aceves. Sigue el Pocho. Levantó el balón. Y la va a manejar ahora Salvador Reyes. Fíjate, revienta, perdón, chileno. El movimiento que hace Navarro, el mismo movimiento que hacía el León, pero no tiene el Chapito Monte. Y como que da la vuelta. ¿Y ahora? ¿Y dónde está? Bruno Valdés lanzado como delantero, que ha cometido falta sobre Daniel Aceves.
Sí, creo que le meten una patada, ¿eh? 40 tenemos ya en el segundo tiempo en la señal de TUDN Radio. 3-0 en la vuelta. 4-1 en el global. Lo ganan los Tuzos del Pachuca. Te invitamos a que vivas los dos partidos de la final de la Liga MX a través de TUDN Radio. No te pierdas la final. Grita por la paz. Clausura 2022 por TUDN Radio. Vivimos tu pasión. No lo alcanzó a tocar, ¿o sí, Bruno? Sí, sí, creo que terminan chocando. Ok. Se va Chávez. Sigue cuidando a los jugadores, ¿no? Creo que del segundo tiempo es el mejor. Bueno, dos cambios se vienen, ¿eh? El, creo que es el 190. Ok. Jesús Hernández. Perfecto. Chávez es el primero que desfila fuera del terreno de juego. Y el 226, creo que es Pedro Pedraza. Efectivamente. Son los que vienen al campo. Tanto Pedraza como Hernández, ya lo decía. Si el que se va a retirar. Acá Bruno, ¿qué dice? ¿A quién quiere sacar? Quiere... ¿Se va a ir Navarro? ¿Ni a Navarro caminar? No. Se va al Pocho. Ah. Normal, ¿no? Ah, no, pero. Ah, sí, se va al Pocho. Sí. Bueno, se completaron las modificaciones en el equipo de Guillermo Almada. Chávez, Avilés, Guzmán, Romario. Los cambios del entrenador sudamericano. La redonda la va a tener Paco Memo Ochoa en servicio de meta. 2.5 nos van a quedar. Largo el pelotazo, rechazó Miki Tapias. Y ahora el balón abandona el terreno de juego porque se cruza Jorge Sánchez. ¿Quién llega mejor para ti a la final, Rey? No, los dos. Bueno, Pachuca no, por el triunfo, no vamos a decir que Atlas llega, no llega mejor o no llega bien por haber perdido. Porque era de esperar que pudiera perder en el Volcán. O sea, yo creo que... ¿Era mejor rival Tigres que América? ¿Mejor rival Tigres que América? ¿O más complicado? Sí, era más complicado, tío. América juega el factor de visita ante un equipo que creo que es un caso fuerte. Sí, o sea, si le quitamos la grandeza a la América, los títulos, la historia, hoy de plantel a plantel... Sí, creo que llegaba mejor Tigres como local que la visita de América. Pero entre Pachuca y Atlas creo que llegan muy, muy similares, ¿eh? Bueno. Más allá de la derrota de Atlas, creo que Atlas llega fuerte igual. Sí, porque trae todo el factor anémico, ¿no? De poder estar en una final de nuevo. Sí, claro. Ojo, zapatazo en el centro. La buscaba del otro lado el Cotorro Hernández. Ayer a mí me dio la sensación, no sé, como que Atlas ni festejó del todo. No sé si fueron las condiciones del partido. Por ahí se filtraron algunos videos. Por el vestuario celebrar. Sí. Pero no sé si Atlas está empezando a acostumbrar a este tipo de situaciones, ¿no? Que lo platicábamos fuera de aire. No sabemos si va a volver en algún momento. Sí, no, pero a ver, sí, entiendo. Pasas a la final, que es normal, y lo celebras en el vestuario, pero todavía no has ganado nada. El objetivo es otro. No digo porque fue una locura hace 6 meses. Claro. No, bueno, es que rompiste una racha de 70 años, digo. Fernando Navarro, y ahora se quedó con ella Paco Memo Ochoa en su área. Salió por la pelota. No sé cuántas veces vaya a decir esto yo. Sí, es que para que Ochoa salga un balón aéreo. La redonda la traslada Salvador Reyes, la dejó en la línea de medio terreno. Acá se junta con Diego Valdés. Arrastra Jonathan Dos Santos. Estamos sobre el 90 ya. En la señal de TUDN Radio, poco por añadir, veremos cuánto lo queda. Fernando Hernández, se escucha el Tuzos Tuzos. Así Corel Hidalgo, que tendrá el próximo domingo la final de vuelta. Acá se conocerá el campeón de la Liga MX si mantiene el trono el equipo rojinegro. O Pachuca es el nuevo monarca del fútbol mexicano. Meret trabó con Fernando Navarro, no hay falta del Español, recupera la pelota. El balón aéreo, la peinada por parte de Henry Martín a correrla el medallista olímpico. ¿Cuánto más nos da el profesor chileno? 3 minutos ya nos regala el profesor, ¿eh? Pelota.
pelotazo largo que recupera Jonah Dos Santos, displicente América. Fidalgo se atreve y va a buscar el de la honra. El balón rebotado, no llega Fidalgo, lo hace Tapias, la mandó a un costado para que tenga pelota lateral Salvador Reyes, el conjunto azul crema. Es Erika, que ahora traslada con tranquilidad. Mauro Lainez, la dejan para Jonah Dos Santos, el ex de Los Ángeles Galaxy. Ahora el toque de primera de Roger Martínez por el costado de la izquierda. Se agota el tiempo, se le acaba el oxígeno a las Águilas del América. No va a haber milagro en la Bella Airosa. El primer lugar, el líder de la competencia, va a cumplir el pronóstico de estar al menos en la disputa por el título. Después de 6 años, el Pachuca va a volver a disputar una final de Liga MX. La ganó a Rayados de Monterrey con el turco Mohamed. Y ahora el conjunto rojinegro es el que va a enfrentar. Henry Martín, el balón de apoyo para donde aparece Salvador Reyes, tira centro con la cabeza, sacó como pudo Eric Sánchez, complementa a Fernando Navarro y se viene el cuarto, el cotorro alargó demasiado, Brian González, Navarro pica la pelota, ojo, el 2-1, va a llegar el cotorro y adelante está, ya la pide Nico Ibáñez, cerró perfecto Bruno Valdés en el primer tercio y le dejó la pelota Ochoa para que rompa. Muy anunciado el pase, ¿no? Sí. Marcador final, amigos, 4-1. Híjole, qué pena, neta, qué pena me da. Vergüenza debería dar a mucha gente. Y más a los que están ahí. Qué pena, no, de nada. Al menos hubieras visto con esfuerzo, las ganas, el ímpetu. Pero esta América de nada perdió. De nadita. Ni siquiera las manos me tuve, pobre. Me da coraje, me da pena, me da... híjole, no encuentro calificativo para decirles lo molesto que estoy con esta América. Y más que molesto, es la decepción. Esa es la palabra. Más que molestia, es decepción de lo que dejó de hacer esta América. Porque no lo vimos. Estaba llevando mis apuntes. Pero llegó un momento en el cual dije, esta América no corre, esta América no está haciendo bien las cosas, este América no lo vemos con pies ni cabeza, este América dejó de hacer muchas cosas que normalmente nos venían y demostrando, nos venían haciendo, pero el hecho de que veamos este América y que no haga bien las cosas, duele. Hace rato estaba leyendo y por aquí que si duele, híjole, por las cosas que dejó de hacer, este América es que me molesta. Por aquí dice Romu Kun, que por cierto, donde quieras, te manda tu pollito, ahorita te lo mando. Bueno, buen partido, ame, pero teníamos todas las estadísticas a nuestro favor, y el Chucky en un palco. Sí lo vi, ahí al Chucky Lozano en un palco. Oigan, denme un minuto, voy a hacer la conexión con mis amigos de la cancha para hacer la conexión de Facebook y regreso para acá. Les diría que les pongo música, pero hace rato se me fue y les dejé la música bien fuerte. Así que denme 3 minutos para el post-game. Es más, déjame pongo aquí post-game para que la gente se quede aquí y vea. Creo que me van a escuchar. Les voy a dejar el audio. Mi voz de fondo para que podamos conectarnos. Ahorita viene. Ya, es más, ya está ahí el buen Iván de Monterrey. Vámonos. Tucu, 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 tucu. En vivo con Facebook. Amigo, buenas noches. Agüitado. Esa es la palabra. Vamos a directo a tribuna, ¿no? El grillo debe de venir y Rulo. No. A lo mejor está con su novia el mandilón. Estoy decepcionado.
en Facebook. Así es. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que estén de mejor ánimo que yo, porque este América, ni pies ni cabeza, amigos. Antes que nada, quiero saludarlos a todos y desearles una buena noche por estar aquí. Gracias a toda la gente por estar aquí, a los que estuvieron. Quiero presentar rápidamente a Iván, hasta Monterrey. Amigo, muy buenas noches. ¿Cómo te sientes después de esta derrota, amigo? Sí, sí. ¿Qué dejó de hacer este América? Porque todos teníamos, no sé si la ilusión, la confianza, las ganas de ver este América